Hola, hola, buenas tardes a una transmisión más aquí por nuestra cuenta de Facebook, Consultoría Pedagógica Brenda Alvarado. Bienvenidos hoy a esta transmisión, ya siendo 5 de la tarde, iniciamos. Espero que hayan pasado una bonita Semana Santa en compañía de su familia y compartiendo sobre todo con buena salud y demás. Pues bien, el tema de hoy será estrategias evaluativas funcionales. También estaremos abordando lo que son los criterios dentro de ese tema, qué son los criterios de evaluación, el registro valorativo, grupos cooperativos y colaborativos, atención simultánea diferenciada, sistematización de la evaluación. También tendremos las pastillitas psicológicas que son muy importantes, pensamientos alternativos a cargo de nuestra psicóloga Almendra de Los Ángeles. Estaremos hablando de los formularios Google para la asistencia del personal y estudiantes. Así también habrán sorteos y muchas sorpresas. No se olviden de compartir esta transmisión en vivo, y poder llegar a más colegas y puedan aprender conjuntamente todos juntos y poder llenarnos de mucho aprendizaje, que es muy importante en estos tiempos. Pues bien, Brendita. Muy buenas tardes, queridas maestras y maestros. Hola, Leonela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miriencita, Hugo, Almendra, Helen, todos los de la consultoría. Me es un gusto verlo y desearles felices. Tenido para reflexionar, pasarlo en familia, ¿no? Y a todos ustedes, a las queridas maestras, maestros, a los directores que nos acompañan, a las especialistas, a las docentes coordinadoras, a las capacitadoras, a todas, desearles felices Pascuas. Estoy muy contenta por el tema que vamos a abordar acerca de evaluación, ¿no? Porque nos encontramos en pleno diagnóstico. Muchísimas de las maestras todavía, creo que la mayoría seguimos haciendo el diagnóstico, ¿no? Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Yo estoy feliz porque hoy día también he visto a uno de nuestros, auspiciadores, ¿no? Y nos ha traído muchas novedades. Así es, tenemos muchos temas que tratar, tenemos mucho que regalar, así que no se olviden de compartir esta transmisión para poder llegar a más personas. Y también estaremos colocando el link del sorteo para que puedan anotar todos sus datos. Empezamos con lo que es la planificación de la semana a cargo de Miriam Sotelo. Maestra, Hola, buenas Miriancita, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes con todas. Brenda, buenas tardes. Uy, perdón, me desubiqué hace un momento. Ahora me voy a... Buenas tardes con todas, Brenda. Buenas tardes. Buenas tardes, maestras. Vamos a empezar, como mencionó Brenda, todavía algunas estamos viendo lo que es el diagnóstico, trabajando el diagnóstico con nuestros estudiantes, porque no hemos tenido el tiempo suficiente para poder realizarlo del diagnóstico. Más que tiempo es por la forma en que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos en un escenario remoto, estamos tratando de recoger la mayor información niño por niño, de poder organizar las actividades, sea por el medio de conectividad que ustedes han elegido desarrollar. Y ante ello, pues justamente se propone el seguir trabajando estas situaciones evaluativas, ¿no? De igual manera, también hay algunas instituciones, Brenda, te comento, que están empezando a hacer ya los proyectos de aprendizaje para poder trabajar con sus niños, y algunas pues están optando también por hacer ello. Entonces, ante ello tenemos unas propuestas para las maestras en esta semana, ¿no? Dentro de la evaluación, dime, Brenda. Sí, comentarles a las maestras mi opinión como profesora. Y tú también, Miriam, ambas chicos, si bien es cierto, hemos iniciado haciendo el diagnóstico, pero no olvidemos que los pequeñitos están en proceso de adaptación. Y eso es normal, que el pequeño tengo niños que, por ejemplo, es su primera vez en la escuela y les tocó esta situación de la enseñanza virtual, y eso hace de que el pequeño no me conoce. Estoy en un proceso de que me tenga confianza. Yo tengo un pequeñito, por ejemplo, que cada vez que yo me conecto, me queda mirando y se corre y su papá lo persigue por su casa.
Entonces es difícil. Yo digo, ya, señor, cuando esté más calmado, volvemos y le sigo preguntando, porque la evaluación formativa es esa. Siempre tenemos que dar opción a una segunda oportunidad, a una tercera, ¿no? Entonces, y me pasa, por ejemplo, los pequeñitos no han desarrollado los hábitos de poder contenerse y aprender a esperar su turno para hablar. Entonces ellos quieren todos participar y cuando yo les digo, yo te voy a llamar, tenemos un orden de participación, se molestan y como estoy evaluando a otro niño, y eso que tengo tres grupos para hacer este proceso de evaluación, Mirecita, te comento que cuando yo estoy haciendo esto, se molestan y se ponen a llorar. No son tolerantes a esperar. Y eso hace que cuando me toca evaluarlo, a uno de ellos ya está llorando. O está molesto o está renegando. Y tengo que esperar que esté tranquilo. Le digo, ya mi amor, estás enojado, yo te entiendo. Yo sé que todos quieren que yo hable con ustedes primero, pero tenemos un orden. Así que vamos a esperar un poquito que te calmes y vamos a volver a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Que en el que voy a volver a hablar, así me pasa con... Y se desconectó el otro, ¿cómo? Y empezó el otro, porque son pequeñitos de 3 años, ¿no? También son niños más pequeños y en eso estamos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que uno de repente planea que va a lograr en un día, resulta como que lo haces en 2 o en 3. Entonces, hay que ir proponiendo, yo he ido proponiendo actividades en función de sus propias características, que ya los estoy conociendo. Y el tema del diagnóstico, comento, no hay mejor o peor. La maestra que lo hace más rápido no es mejor que otra maestra que se demora más. Va a depender que la maestra sepa rescatar, porque un niño llorando, presionarlo para que lo haga, porque hoy día tengo que terminar, esto no es adecuado. Hay que ser empáticos con los pequeños. Es por eso, de manera que nosotras estamos convencidas, tú, yo y las maestras, estamos convencidas de que un diagnóstico no se puede hacer en 2 semanas. No se puede trabajar, y más en este, igual en el escenario cuando estamos presencial y ahora en este escenario remoto, no se podría desarrollar, ¿no? Más aún las maestras que no están en plataformas digitales. Claro, ¿me entiendes? ¿Cómo lo hacen con las llamadas? ¿Cómo es? Porque algunas, la mayoría es de zona rural y lo hacen a través de las llamadas telefónicas o los papitos tienen para las videollamadas. ¿Cómo agrupas? Claro, eso también, ¿no? el niño pierde la atención cuando la llamada es tan larga también. Entonces, tienes que saber dosificar el tiempo. En ese sentido, no estamos en una carrera. Esto no es, hacer el diagnóstico no es una carrera. No entiendo por qué estamos tan apurados. La verdad que no, pero también puedo comprender disposiciones regionales. Yo puedo entender que muchas maestras aquí presentes se deben a disposiciones regionales que ya les están pidiendo, ya, necesito el informe diagnóstico. Desde una cosmovisión como que si el nivel inicial es igual a primaria o secundaria. Cuando no es así. Cuando no es así, más aún las chicas que están en cuna. Entonces, primaria y secundaria puede tener su diagnóstico sistematizado, listo, todo. Pero inicial, todavía tiene que seguir viendo esa parte, ¿no? Para poder evaluar los niños. ¿Te fuiste? ¿Me fui yo? Muy bien, Miriam. Sí, dime, Leonela, ¿qué pasa? Aquí estoy. Sí, lo que pasa es que se colgó, pensé que era yo lo que me estaba colgando y ya, listo. Entonces, sí, acotando lo que... Muy bien, pensé, te doy el pase, Miriam. Ok, Leonela, pensé que... Entonces, sí, pues continuando con lo que Leonela está diciendo, estamos en distintas realidades, nuestros diagnósticos también están desarrollando, muchas de nosotras lo estamos desarrollando de acuerdo a la calidad que tenemos, todo lo que me tenga ido mencionando, y ante ello también pues tenemos esta propuesta de empezar a trabajar también nosotros, ¿no?
por ello es que también ahora se da este día, estas actividades diagnósticas. ¡Hola, Brendita! Estas actividades diagnósticas para que ustedes puedan continuar en esta semana también trabajando con sus estudiantes, dependiendo de la calidad y dependiendo de las disposiciones que cada región ha ido brindando a sus UGELES y obviamente las instituciones a sus maestras, ¿no? Esa coordinación también como equipo de trabajo que tienen ustedes y el poder ver cuál ha sido la mejor herramienta que ustedes van a ir utilizando para poder desarrollar su labor pedagógica, ¿no, Brenda? Porque varias maestras están con esa inquietud que han tenido durante estos últimos, sobre todo este fin de semana, ¿no? Que han estado con las inquietudes sí. que han presentado. No tenemos por qué presionarnos, debamos hacer las cosas tranquilas, o sea, contarnos nuestro tiempo y luego proponer nuestros proyectos de aprendizaje con toda, siendo conocedoras de sus necesidades formativas para proponer proyectos propuestos por el docente, también conociendo ya sus intereses para proponer a los proyectos que a ellos les agrade, les venga bien. Entonces, yo entiendo de que tenemos disposiciones y como escuela debemos de cumplirla, ¿no? Pero siempre es bueno conversar en la institución educativa, dialogar qué tan bien, qué tan mal, ¿no? Y eso ya es un criterio profesional de cada institución educativa. Muy bien, Mirencita, cuéntanos, ¿qué nos tienes? Entonces, ante esta situación que se nos está presentando, seguimos nosotros con las situaciones evaluativas. En este caso, se están tomando algunas estamos acá con el documento. Entonces, es una cuarta semana de diagnóstico, el desarrollo de las competencias. En este caso estamos tomando también la competencia de psicomotricidad, un poco para recoger, en este caso es en los niñitos de los estudiantes de 5 años, poder trabajar cómo ellos van notando las sensaciones, los cambios de su cuerpo al poder hacer estas actividades físicas, cómo va en su representación. Podemos ir ahí viendo todo lo que son los desempeños con los criterios de evaluación que hemos propuesto, ahorita que hoy día también Brenda nos va a poder dar luces más de los criterios de evaluación. De igual manera también se están proponiendo otras, evitar acá la situación, siempre no olvidar ese soporte emocional que vamos a brindar al estudiante, explicarle por qué estamos desarrollando, cómo estamos desarrollando esta evaluación a los niños, como también a los padres de familia, ¿no? Qué importante es el que ellos sepan lo que voy a hacer hoy día con su niño, qué vamos a trabajar, qué voy a tener, ¿no? Y coordinar esos materiales que de repente necesito, si necesito. Yo sé qué tan importante es la psicomotricidad también en nuestros niños, cómo lo trabajamos antes en nuestras aulas, disponíamos de tantos materiales, y ahora de repente pedir a los papás que puedan tener esos materiales dentro de casa, con lo que ellos tengan, ¿no? Los materiales reciclados, y poder ir armando con ellos sus actividades. También volvemos a hacer resaltar este registro de la escala valorativa descriptivo para que usted haga su registro diario. Es importante que usted lleve un registro de lo que está haciendo la evaluación, como Brenda ha mencionado. ¿Por qué? Porque eso te va a servir al final para sistematizar, sea al final de toda tu evaluación, sea en tu mapa de calor o el Excel de sistematización que estamos proponiendo, el instrumento que usted tenga, pero es importante que tenga diario su registro, ¿no? Acá esta escala valorativa nos pareció la más óptima para poder rescatar justamente durante este diagnóstico, el poder ver el proceso de cómo está el niño en un inicio, en un proceso o en un logro, ¿no? Y acá vamos a ir poniendo esas observaciones relevantes, esas acciones que todavía de repente el niño no ha logrado. Entonces eso me va a servir a mí justamente para poder replantear más adelante qué actividades o qué competencias voy a tomar yo en el siguiente proyecto que voy a proponer y trabajar con mis estudiantes. Entonces, estas son las actividades que se están proponiendo. Estamos tomando las áreas de matemática, en el caso de 5 años también estamos poniendo CREA, que lo habíamos tomado por una sola vez, porque me dijo Brenda, no, las actividades se pueden ir dando, de repente no lo logré, o de repente recién voy a contactar a un grupo de niños esta semana, entonces voy a organizarme para poder trabajar con los estudiantes estas actividades, ¿no? De igual manera, tenemos un problema en matemática, resuelve... Retrocede un poquito, Miriam. Dime dónde me voy. ¿Aquí? Retrocede un poquito, ahí. No, ya te pasaste. No, yo quería que me contaras cómo has previsto evaluar la competencia CREA, qué actividad has propuesto, cómo los van a los niños
los van a enamorar, los van a motivar, los van a involucrar para que estos pequeñitos quieran desarrollar? ¿Qué es lo que has pensado hacer en CREA? Dentro de CREA con Elizabeth, que también estaba trabajando la parte de acá de poder hacer la planificación, es poder presentarle a los niños a través de un video los materiales para poder ir trabajando con ellos, qué podrían ellos elaborar con los materiales que tenemos aquí en casa, previamente coordinar con el papá de repente esas botellitas de plástico, de repente puede ser su instrumento de música, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esos instrumentos para una siguiente actividad que tengamos con ellos? Como también podemos ir a hacer de repente para poder colocar sus lapiceritos o sus potes, o motivarlos ellos a través de un video, qué se puede hacer con estos materiales de reuso para que ellos puedan elaborar en casa de acuerdo a su creatividad y poderlos hacer ellos, ¿no? Y de esta manera, de acuerdo a lo que el niño me va a ir mencionando, yo voy a ir registrando aquí en mi registro de evaluación, de acuerdo a él, si va a estar dando el material, si va a estar presentando sus ideas, si me va comentando y va compartiendo lo que ha realizado él a través de esta experiencia, ¿no? Y a través de ello voy a ir haciendo su registro en el caso de la escala valorativa del niño, ¿no? Tratamos de presentarles actividades que ustedes puedan extraer, que ustedes puedan actividad, tener ahí y las puedan ¿qué otra actividad? ¿Qué otra actividad han propuesto? A ver, dentro de estas actividades también tenemos acá, estamos proponiendo acá lo que resuelve problemas de forma, localización y movimiento, donde el niño va a desplazarse en el espacio, va a buscar acá, estamos colocando esta competencia, a través del juego, ¿no? Muy rápido, Miriam, allá. Muy rápido, no termino de acá leer el criterio y ya acá pasamos. Acá está el criterio, son los criterios de 5 años, eso es en el caso de 5 años, ¿no? Para poder recoger, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿ok? Entonces, ¿puedo bajar? Claro, porque era una de las competencias priorizadas para el diagnóstico, porque fue una de las que menos logros se obtuvieron el año pasado, ¿no? Muy bien, que el niño comprenda el problema, luego que proponga cómo solucionarlo y finalmente que lo evalúe, ¿no? ¿Ya? ¿Sigamos? Entonces, de acuerdo a ello, sigo trabajando acá. En este caso es que el niño pueda contar con algunos, facilitar, ¿no? Facilitar el espacio. Aquí está, bueno, la parte de recomendación, viene acá la situación, ¿no? A través de una canción en este caso, o una historia, se le está proponiendo una historia para que el niño pueda hacer un trencito y puede irse ubicando adelante, puede irse ubicando a un lado, detrás. Entonces, para ir rescatando justamente esa competencia con los niños. Pero ahí necesitamos también el apoyo de la familia que está en casa, ¿no? Para poder hacer, por eso es hacer la coordinación en casa, para que pueda él tener ahí, o de repente con los juguetes, vamos a jugar con los juguetes al trencito, vamos a seguir la canción. No, pero esta actividad en sí se trata de que van a ubicar, dice, ¿no? Van a ubicar hacia adelante, van a ubicar, dice, hacia adelante, hacia atrás, orientándonos. Se inicia mostrando a los niños un video presentando las diversas maneras de seriar a través de un cuento de risitos, de oros y de los tres usitos. Van a cantarles una canción que está adaptada y están dejándole el link ahí, ¿no? Aquí está el link, Brenda, para poder ellos puedan entrar y puedan ingresar a desarrollar, ¿no? Para poder ellas ubicarse y poder trabajar aquí. Por eso siempre se les manda el link, tratar de mandarles el link a las maestras para que ellas lo puedan, puedan muy bien descargar o en todo caso ir descargando, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos presentando las actividades y estas actividades se van presentando para todas las edades, ¿no? Diferentes de acuerdo a lo que se va a ir desarrollando con cada una de las edades en los niños, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, ahí tenemos las actividades propuestas para poder ir trabajando con ellos. Te comento, Miriam, que yo también estuve haciendo un nuevo registro para poder verla a la competencia en su totalidad, ¿no? Entonces estuve trabajando y me di cuenta que los criterios han variado un poquito por la edad en la que yo estoy, ¿no? Un poquito han variado, ¿no? No. Y quiero compartírtelo. A ver, compartes el instrumento que has estado viendo en estas dos semanas. El registro valorativo por competencia, ¿no? Entonces quiero evaluar en la competencia en su totalidad, el área psicomotriz, la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He colocado los criterios de evaluación, los que estoy resaltando en este momento, ¿no? Los que yo estoy resaltando en este momento. ¿Ponen el link ahí? Sí, ahí está.
he colocado los criterios de evaluación y he obtenido ítems, ¿no? Los ítems después de los criterios, ¿no? Entonces tengo una competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, descubre su lado dominante y sus posibilidades de movimiento por propia iniciativa en situaciones cotidianas, el primer criterio, y el segundo, se expresa corporalmente, asimismo dice sus sensaciones, emociones y sentimientos, porque decir tus sentimientos también es psicomotricidad, no solamente es personal social, ¿no? Así es, así lo va demostrando el niño en todas las Entonces, cabe mencionar que como es real, estaban los nombres de mis niños, lo acabo de poner en blanco. Entonces, cabe mencionar que le coloco el ítem, luego el valor, ya sea A o B o C, según corresponda, y la observación, ¿no? Por ejemplo, a esta pequeña le pongo, dice, corre, salta, trepa y rueda en el patio de su casa o en su frontera. Porque hay niños que viven en casas pequeñitas y no tienen suficiente espacio para correr dentro de casa, entonces hay que considerar que pueden correr en la frontera de su casa. Entonces dice, corre en su casa, salta y rueda sobre el tapete, tiene A. Corre lento, pero salta con dos pies, rueda y se trepa a una silla. Este no tiene todavía valoración porque no respondió a la videollamada. El otro tiene, corrió muchas veces, este sí, corrió demasiado, saltó, rodó en su piso y se sube y se baja rápidamente de una silla. Otro también tiene, corre al irse y sube y baja un camarote, ruede, corre al irse. Cabe mencionar que este pequeño, el que yo te comentaba, ¿no? El papá le decía que escuchara. Que en realidad, en líneas generales, que le decía que escuche mi indicación y él se corría de su papá. Se corría. Se iba por toda la casa, pero corría rápido y la casa grandota. Entonces, yo aproveché la huida, porque eso era una huida. Y me di cuenta de que corre bien, pues, ¿no? Corre bien, corre, se subió, huyó, se subió un camarote, el papá se subió al camarote, se bajó del camarote, se desliza, rueda, con tal de huir de su papá, por eso dice, corre al irse, o sea, al huir de su profesora Brenda. Entonces, al huir de mí, pudo exhibir este ítem. El ítem que seleccionaste acá, no necesario que lo viste, ya él lo hizo solo ahí en esa puesta. Que claro, él lo hizo porque se estaba corriendo de mí, en realidad, y pasó. Pero tuve que aprovechar, inclusive, una maestra tiene que aprovechar inclusive esas situaciones. Eso justamente, o sea, no necesariamente como tú dices en este momento lo que está planificado, sino lo que está sucediendo, te sirve también para rescatar ese diagnóstico del niño. Por supuesto, y luego tenía, enrosca una botella, hay niños que han enroscado alcohol, han enroscado botellitas de jarabe y otro pequeño como este pequeño, el último, que la botella la tiró y tampoco no hizo el ejercicio, entonces ahí también le puse, no tira la botella y no quiere hacer el ejercicio, y no le colocó valoración porque quisiera verlo en un momento en que esté más tranquilo y poder observar si lo logra o no lo logra, si enrosca o no, porque tengo que evaluar óculo manual. Entonces es importante saber si el niño enrosca o no. Y luego pasa frijolitos, todavía no lo puedo evaluar porque todavía lo voy a hacer el lunes. Entonces patea la pelota para ver óculo podal, sí lo he evaluado. Y les ha ido muy bien, ¿no? Patean la pelota, unos con pelotita de trapo, otros pelotita más grande. En realidad se trabaja con el material que tenga el padre en casa. Pero el pequeño el último se llevó la pelota con las manos. Yo le pedía que la pateara, ¿no? Entonces, pero no, se la llevó con la mano, entonces, y se corrió y no logró hacerlo. Es por eso que está en inicio. Luego tengo, esto fue muy chistoso, el tema de que corrieron mucho y sudaron bastante, y yo les pedía que se toquen la frente, o que se toquen el corazón, ¿no? Y me decían, mi corazón, un niño le preguntó, después de correr, ¿no? Le digo, a ver, tócate tu corazón acá en el pecho, ¿qué sientes? Ah, él está bien. Ah, mi corazón está bien. Ah, pero ¿qué sientes? Que está bien. Ah, muy bien. Mi corazón está bien. Depende de los pequeños también, de cómo ellos en casa han ido, no sé, teniendo esa expresión también en casa, de poder decir a lo que tú querías que te respondieran, o si tenían ellos la noción, por lo menos, de lo que tú estabas preguntando en ese momento.
Pero ¿sabes por qué le puse B? Porque dice con sus propias palabras, si su corazón late fuerte, rápido, o otra descripción, le emite, porque supo dónde estaba su corazón, sabía que su corazón me dijo que estaba bien. De repente no me dice si ha habido un cambio en sus latidos, pero me dijo que estaba bien, por eso tiene un B, no le he puesto C. Claro, tiene pero por ejemplo, F le he puesto a los niños que no vinieron, no se presentaron a la evaluación, porque su mamá me avisó, la mamita del número 3 me avisó de que como es Semana Santa, la señora desaparece porque se dedica a vender las palmitas y todo eso, entonces íbamos a recuperar esta semana. Y tengo el caso del otro pequeñito que no respondió nada. Bueno, y una me dijo que su corazón le hace pum pum. Mi corazón ahí hace pum pum pum. Pum, pum, pum. Entonces, claro, o sea, no me dirá, mi corazón está latiendo muy rápido porque no maneja ese vocabulario, pero con decirme, hace pum, 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 ya me estoy dando cuenta de que está reconociendo un cambio, ¿no? O está entendiendo un cambio corporal, ¿no? Está entendiendo. Exacto. Ahí había una pregunta, lo que decían las profesoras acá, son niños de 3 años. Sí, de 3 añitos. Son niños de 3 añitos. No, yo tengo de 3 años. Por eso les dije, chicas de 3 van a estar ganadas este año, las de 3, porque estoy en 3, ¿no? Y bueno, en el dibujo me ha ido y la mayoría ha hecho su garabatito. Algunos han hecho una representación más cercana a monigote y yo sorprendida, porque un niño de 3 años no se espera que haga un dibujo ya estructurado, ellos están en garabato descontrolado y eso es normal. Y otros que han pedido apoyo de sus papás, entonces yo he visto, y en ese momento cuando lo estás evaluando, le dices, a ver mamita, permítale al pequeño que lo haga solito, a ver mamita, pero hay mamitas que aún así están ahí, entonces poco a poco, uno de los primeros contactos, hay que ir explicándoles de que permitan la autonomía, ¿no? Entonces te cuento que este registro me va a permitir evaluar la competencia en su totalidad. ¿Por qué lo he puesto así? Porque es diagnóstico. Porque es diagnóstico y quiero ver la competencia en su totalidad. Ya cuando esté en las clases, obvio que me voy a concentrar a un instrumento como la escala valorativa, ¿no? Que están bien, ¿no? Pero este quise probarlo yo, les comenté a las doraditas con las que hemos estado conversando. Con las doraditas estuvimos conversando con las chicas del taller de planificación, taller de planificación que hemos estado. Proyectos. Planificación. La semana pasada que les anunciaste, ajá, y la semana pasada que les anunciaste. ¿Se acuerdan, chicas, que les dije, estoy haciendo un nuevo instrumento para ver a la competencia en su totalidad? Ahí está. Este es el instrumento que lo he preparado con todo cariño para que poder compartir mis registros, ¿no? Porque cabe mencionar, chicas hermosas, cada una, esta está aquí compartido de manera hermosa, ¿no? Pero la realidad es esta. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que justamente... Ahorita lo he hecho bonito porque... Lo he pasado limpio. Lo he pasado, pero en realidad, acá está. ¿Lo ves? Estoy escribiéndolo en una hoja. ¿Esa es tu hoja 4 o hoja 3? Hoja 3. No, esta es mi hoja 4. Es que, ¿sabes qué? Estoy con el niño en la pantalla. Tengo que evaluarlo. Ni modo que voy a estar en un documento digital, ¿no? Yo estoy con mis fichas. Ya mis registros están acá. Y como ven, ahí está, mi puño y mi letra, con diferentes colores. Ahí está el otro día, lo vas pasando, el otro, y yo voy pasando. Mira esto, mira Brendita cómo escriben. Y creo que así la hacen todas. Mira, ahí está. Ahí, ven. Todas vamos escribiendo, ajá, ahí está poniendo uno a uno y cada uno. Los porqués, ¿no? Y ahora lo que he hecho es ponerlo lindo, ¿no? Pero decirles a las mises que siempre tenemos nuestras tomas, nuestros registros, ¿no? Porque estoy viendo al pequeño y estoy apuntando, ¿no? Y no lo hago en un cuaderno de campo porque me va a ser un poco distendido, demasiada información. Acaba al grano y lo que es. Muy bien, Mirencita. Lo que debe ser. Entonces, ahí está el instrumento que has estado utilizando con las maestras y ya vamos guardando las preguntas para después, para poderlas ir planteándolas. Ah, ya, veo preguntas, dice. Sí, Giovanna, por eso te decía ahí. Estoy con 3 años, baby. Luego dice, dejamos en blanco si no hay evidencia. Obvio, la dejas en blanquito porque hasta darle una oportunidad más al pequeño para que pueda exhibir otra oportunidad para poder preguntarle, ¿no? Luego dice otra pregunta, Miss, y en cuna de 1 año, ¿cómo evaluamos? Claro, en cuna vamos a hacer sus fichas descriptivas. Helencita y yo vamos a estar reunidas para hacer
el lanzamiento de Cunita este año y les tenemos muchas novedades a las mises de cuna. No se olviden contactarnos con nosotros porque Helen está encargada de todas las chicas de las mises de cuna y tenemos una hermosa propuesta este año para las mises de cuna. Luego dice: buenas tardes, la calificación no es a partir de B y no de C, eso era en evaluación de salida, Carmen. En la evaluación de salida no podías poner C, ahora estamos en evaluación diagnóstica, ahí sí puedes poner si un niño está en inicio. Muy bien, cuéntanos, Leonela. Muchas gracias, maestras, por seguir acompañándonos en esta transmisión y también gracias a todas aquellas que están compartiendo esta transmisión para llegar a más personas. Es muy importante tanto para nosotros que estén compartiendo y pasando la voz a sus colegas. Pues bien, nos vamos ahora al tema de las pastillitas psicológicas a cargo de nuestra psicóloga Almendra de Los Ángeles, que tratará pensamientos alternativos. Almendrita. Sí, hola, gracias, Leito. Bueno, buenas tardes, maestras, ¿qué tal? Les saluda Almendra. Y bien, como lo dijo Leonel, hoy día vamos a tener un tema muy interesante sobre los pensamientos alternativos, ¿cierto? Entonces, tú, por ejemplo, Leito, cuando tienes un montón de trabajo, ¿de qué manera reaccionas cuando se te sobrecarga, por ejemplo, el trabajo, los estudios, tu día a día? Yo tengo una experiencia propia en la que me estreso, en la que a veces... me decaigo y ya no quiero avanzar más. ¿Sientes que te abruma esa situación a veces? Así es. Y también, mi mamá también es maestra y ella termina a veces llorando por la impotencia de no poder avanzar con los trabajos a tiempo y por toda esa situación que se da. Entonces es abrumador para la claro, persona. Claro, por las llamadas y todo eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, mire, vamos a hablar sobre qué son los pensamientos alternativos. ¿Qué entendemos por pensamientos alternativos? Bueno, podemos entender que son opciones, ¿cierto? Pero primero voy a citar una frase de un psicoterapeuta que me gusta mucho, que es Albert Ellis, que él decía: las personas no se alteran por los hechos, sino se alteran por cómo, o sea, por qué piensan acerca de los hechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces reaccionamos, de manera como que automática ante una situación que luego nos abruma. Es decir, esto nos va, esta frase quiere decir muchas veces que la conducta emocional se inicia en un momento en el que una situación entendida como pues está propuesta por el entorno, nos va a llevar a nosotros a reaccionar de manera pues automática, es decir, lo primero que se nos venga a la mente. Y como bien lo dice aquí, un pensamiento automático es la idea o pensamiento que aparece de forma instantánea antes de haber tomado un tiempo para pensar o analizar bien la situación que acaba de ocurrir. Entonces, muchas veces yo sé que algunas maestras aquí pueden tener un montón de situaciones que se les presenten en el contexto pues ahora de la educación virtual. Por ejemplo, en las llamadas a las mamás. En las llamadas a las mamás muchas veces no nos contestan o no notamos, por ejemplo, esa participación o esa iniciativa de involucramiento de parte de las mamitas, ¿no? Entonces podemos, muchas maestras pueden pensar, llaman a las mamás no contestan, entonces pueden pensar que, bueno, que es irresponsable la mamá con la educación de su niño, y podemos pensar un montón de cosas. Pero si empleamos los pensamientos alternativos adecuadamente, esto nos va a ayudar a cambiar un poquito la situación y así también directamente a relacionarlo con nuestras emociones, con nuestra mejora emocional y con nuestro bienestar psicológico. ¿De qué manera? Un pensamiento alternativo se propone cuando nos detenemos a atender la situación y analizarla. Pongámonos en el ejemplo de que la maestra llama a la mamá, no contesta. Vuelve a insistir y al segundo llamado tampoco contesta. Al tercer llamado tampoco contesta. Entonces, la maestra directamente va a empezar, bueno, la mamita no, la verdad no quiere pues a colaborar conmigo y esto me va a frustrar, ¿no? Como maestra me va a frustrar. Entonces, ¿qué sería el pensamiento alternativo ahí? El pensamiento alternativo sería cuando la maestra, pues, en lugar de
irse rápidamente y evaluar la situación. Entonces, pensar de manera rápida, automática, podría detenerse a evaluar un poquito y decir, ¿no? Bueno, tal vez la mamá está con muchos problemas en casa debido a esta situación, algo habrá pasado en casa, entonces voy a entenderla y voy a enviarle un mensajito y tal vez después voy a coordinar con ella en qué momento apropiado yo puedo, pues, conversar con ella y saber qué está pasando. Esto vendría a ser un pensamiento alternativo, que en lugar, pues, de abrumarnos por una situación en la que cual estamos interpretando de manera, pues, inadecuada, por ahí como que pensemos alternativamente, ¿no? Es parecido al pensamiento positivo. Y esto va a estar directamente ligado y relacionado con la emoción, porque va a impactar en nuestra manera de cómo nos vamos a sentir. ¿Y cómo vamos a emplear estos pensamientos? Primero vamos a comprender la situación, como bien lo mencioné en el ejemplo de la maestra llamando a la mamita. Comprender la situación de por qué tal vez no contesta, o el por qué no me contestan los mensajes, qué está pasando en casa, ¿cierto? Buscar explicaciones a las circunstancias, no solo tal vez en ese contexto de nuestra vida, sino también en otras. Plantear alternativas. Ponernos en una situación en la que tal vez las cosas están pasando porque está sucediendo algo, puede ser negativo, puede ser positivo, pero saber controlar, ¿cierto? Saber cómo que gestionar nuestras emociones y para mejorar la acción. Esto quiere decir que todo este pensamiento alternativo nos va a llevar directamente a una emoción que seguidamente va a ocasionar a cómo nosotros vamos a actuar después, ¿cierto? Imaginemos que la maestra hubiese pensado mal, que tal vez la mamita no estaba disponible, entonces que era una irresponsable, etc. Entonces después cuando la hubiese vuelto a llamar para tal vez gritar, o tal vez como que como la maestra está frustrada al no recibir una respuesta de la mamita, entonces acciona mal. Y esto va a evitar los pensamientos alternativos. Por ello es que en estas situaciones lo mejor es plantear las alternativas, buscar explicaciones para poder mejorar un poquito también de qué manera vamos a actuar finalmente, ¿no? Entonces, mientras más intensa va a ser la emoción, también más fuerte va a ser la acción. Y eso sería con los pensamientos alternativos. No sé si hay algunas preguntas o tal vez Brendita quiere acotar algo, quiere preguntarme algo para yo poder dar la retroalimentación adecuada. Sí, Almendrita, yo estaba pidiéndote algunos consejos, ¿no? Por ejemplo, no solamente cuando nos estresamos, sino cuando recibimos por parte de nuestras colegas, por parte de los papitos, porque hay papás que como ahora la clase se está viendo totalmente, nuestros logros y aspectos a mejorar, porque no somos perfectas, tenemos dificultades como cualquier profesional, yo tengo mil errores, y ¿cómo poder de repente aceptar la crítica? Porque puede que un papito no le parezca de repente cómo he abordado un tema. Por ejemplo, hoy día yo estuve conversando con un padre de familia y dije, eso le voy a preguntar al Menta, ¿no? Estuve conversando con un padre de familia que estimo mucho, ¿no? Entonces él me decía, ¿sabes? Tengo algo que me molesta mucho de la maestra de mi hija, porque estaba abordando de manera inadecuada. Explícame cómo es esto del enfoque de género, me dice, ¿no? Porque yo siento que ella, ¿cómo va a explicar esto así, asa, asa, asa? Y yo le explicaba de qué se trata el enfoque de género, ¿no? Y me dijo de que él le va a decir que no le parece cómo le está enseñando a su hija el enfoque, porque en realidad no creo que la mide la clase del enfoque. Seguro está tocando temas de personal, ¿no? Porque su hija está en primaria y está tocando temas de personal social y explicando que las diferencias entre un niño y una niña, ¿no? Supongo yo que debe tratarse de eso. Pero a lo que yo voy ahorita no es hablar de enfoque de género, sino lo que yo voy en este momento es cómo yo en el rol de maestra prepararme para recibir la crítica que me va a dar el papá. Porque el papá está preocupado por la formación de su hijita,
Pero la maestra puede tomar a mal esa crítica. ¿De qué manera como docente me puedo preparar para las críticas? Claro. Si bien es cierto, es un tema muy controversial ahorita lo que está viniendo a ser, lo que tú me cuentas, ¿no? Entonces, la docente, para empezar, como bien lo dije, el pensamiento alternativo es tratar de interpretar la situación, interpretarlo de manera adecuada. No tal vez de frente, sin decir lo primero que se nos venga a la cabeza, porque ahí estaríamos reaccionando de una manera en la cual no estamos gestionando bien nuestra emoción, sino tendríamos que interpretar esto de manera adecuada. Por ejemplo, si un papá nos va a realizar alguna crítica, podemos estar preparadas de qué manera. Como lo dije, ¿no? Podemos primero preguntarle al papá y entablar una buena conversación, una comunicación muy activa, en la que también sintamos la empatía del papá, la preocupación de por qué está preguntando sobre su niño, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotras, como que a las maestras más que todo, a gestionar bien sus pensamientos alternativos. O sea, es decir, interpretar la situación primero. ¿Tú crees que la empatía me puede ayudar realmente a ponerme en el zapato del papá y cómo estoy yo dando la información? De repente algo de cierto pueda tener él, porque aprender a recibir una crítica es bueno, porque yo recuerdo mucho, perdón que te corte, Almendra, pero me acordé. Yo recuerdo mucho, y un beso enorme para Nancy La Rosa, mi amiga. Tú sabes que de aquí te queremos un montón. Que Nancy me decía eso. Brendita, un aporte. Y yo la escuchaba con mucha atención, porque sabía que me lo decía realmente porque me quería aportar y la crítica que daba hacia mi trabajo se la aceptaba. Como por ejemplo hoy día Mariluz me escribe, me dice, Brenda, un consejo de un conejo, y me escribe y me habla acerca del horario de las transmisiones, ¿no? Que me pide que las transmisiones sean más tarde y no sean tan temprano por un tema de horarios de las maestras. Y yo no me molesto, le digo, gracias por decirme esos aportes, ¿no? Yo lo tomo bien, pero a veces pasa que cuando un padre nos critica el trabajo, no nos ponemos en su posición de papá, de repente, cómo ve su cosmovisión, qué es lo que él está entendiendo, para poder yo explicarle, no tanto ponerme en un plan de defenderme, sino explicarle cómo lo veo, y si realmente, de repente, yo estoy afectando en algo, tomar las alternativas de solución que se deban, ¿no crees, Almendrita? Claro, cierto. Eso tiene que ver mucho con la comunicación y asertividad en la interacción que vamos a tener con nuestros padres. Y para esto también hay ciertas técnicas que van a fortalecer nuestra comunicación asertiva. Como bien tú lo dijiste, una crítica nunca va a ser tomada mal. Entonces, tenemos que estar preparadas pues, para recibir cualquier tipo de crítica, pero también expresarnos asertivamente. Por ahí, tal vez si un papá no está de acuerdo de la manera en cómo están interviniendo en la educación de su niño, pues la maestra puede preguntar por qué. O sea, primero para esto va a ocasionar un conflicto, ¿no? Si es que la maestra no sabe abordar el tema adecuadamente y no sabe tal vez comunicarse bien, expresar de manera asertiva su opinión. Entonces, primero tiene que preguntar el por qué. Después de ello, que el papá le dé la crítica, entonces la maestra, ahí es donde recién viene la empatía, ¿cierto? La maestra obviamente tiene que ser asertiva con la crítica que le están dando. A veces es un poquito difícil porque las maestras obviamente, bueno, con el trabajo, la entrega que vienen haciendo, una labor bien ardua, entonces obviamente no es bonito que vengan y digan que tu trabajo pues, puede estar mal, ¿no? Si la profesional tal vez puede ser, se supone que la profesional es la maestra, entonces hay un montón de comentarios que se pueden salir de contexto y ocasionar este conflicto. Y lo que queremos es, obviamente, no entrar en discusión o debate con el padre. Por ello es que pensar alternativamente va a hacer que nos anticipemos ante la situación, por así decirlo. No sé si me dejo entender. Sí, por supuesto que sí. Y dejar que termine de expresar todo lo que tenga que decir. Hay que permitirle ese espacio para que diga todo. Mi sugerencia es ve tomando notas de todo lo que le molesta, porque pueden haber situaciones que él esté malentendiendo
que no entienda tu postura, el argumento, el por qué, sabe que el currículo dice esto, mi forma de pensar es esta, no, entonces la inclusión es, significa esto, las minorías, cómo es su representación, o sea, que vaya tomando claro. notas y que no se Ahora, sienta muy, muy abordada, porque simplemente es una relación para, se conversa para solucionar, o sea, para claro. tomar. Y aparte, hay también papitos que tal vez por ahí habrá pasado que muchas veces puedan reaccionar de manera brusca, ¿no? Es decir, de frente, como que alcen el tono de voz. Puede que haya pasado. Entonces, para ello, obviamente, la maestra no va a reaccionar de la misma manera. Entonces, esto también tiene que ver mucho con los pensamientos alternativos, sino primero pedirle tal vez que modifique el tonito de su voz, ¿no? Primero, por favor, estamos hablando, puede modificar su conducta, su actitud, que me parece pues un poco alzado, o el tono del alzado de voz, etcétera, ¿no? Lo que podemos, pero decirlo de manera pues tranquila, calmada, no reaccionando de igual manera, porque vamos a incitar a que... Pero todo lo que sube, baja. Entonces uh-huh. puede estar calórico, puede estar eufórico, puede gritar y vociferar, y tú tienes que mantenerte ecuánime. Y a veces también esto, por ejemplo, de los pensamientos alternativos tiene que ver mucho con cuando recibimos una crítica, aceptarla, como obviamente debe ser, y también resaltar nuestros logros, resaltar los logros pequeños que tenemos, ¿no? Ante el papá. Tal vez con los otros alumnos, ¿qué estamos haciendo? Mostrarle. Esto va a hacer que la confianza con el padre pues, sea un poco sentable mejor. Eso también. Acabo de decir bueno. algo muy importante. A veces la crítica no, alguna puede ser bien fundada, otra no puede ser fundada y que el papito esté equivocando las cosas y hay que explicarle. Y cuando el padre se dé cuenta que se equivoca, nosotras ser asertivas y decirle, no se preocupe, papito, yo siempre estaré para escucharle. No, que él algo, que usted me diga algo que de repente a mí no me parezco, ¿no? Nosotros estamos para conversar. Luego, cuando tú dices ir resaltando un logro, el tema de la valía. Es importante, no es falta de humildad, pero el padre de familia tiene que saber también los esfuerzos que hace el docente para que su hijo aprenda y decirlo de una manera, no de una manera grosera, sino de una manera bien, de buen tono, ¿no, papito? Mire los logros que estamos teniendo, los logros, o sea, el mío y el vuestro, los logros, porque tanto usted como yo estamos trabajando para esto. Mire cómo entró su pequeño, cómo está ahora, cómo hemos logrado que todos los padres se identifiquen entre sí, hemos puesto de que estamos colaborando entre nosotros. O sea, sí, ahí tienes toda la razón, porque si nosotros no nos valoramos, nadie lo va a hacer por nosotros. Los padres no te van a respetar y no te van a valorar si tú no haces saber y ver todo el buen trabajo que tú estás haciendo. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Almendra, sí. Tenemos preguntas. Dice así, bueno, esto era para mí, después voy a responder. Casi siempre dice, tengo una mamita que ni contesta los mensajes, me deja en visto. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué pensamiento alternativo? Se parece a mi ejemplo, ¿no? A mi ejemplo de que no contesta los mensajes, la dejan visto. Bueno, obviamente lo que puede pensar la maestra directamente es irresponsabilidad, falta de participación, involucramiento, tal vez hasta incluso que no quiere a su hijo, ¿no? Le da igual su educación. Pero como lo menciona la maestra, tratar, obviamente, algo, yo sé que va a contestar, tal vez buscar algún medio, algún familiar, ¿no? Puede ser una tía, un papito, y como que tratar de buscarle una solución también. Eso es parte de nuestros recursos, ¿no? De cómo como personas y también de ser autónomos vamos a buscar recursos que van a facilitar el hecho de que podamos pues llegar a este tipo de acuerdo y no llegar a un conflicto con el padre. Claro, luego tengo acá un ejemplo. Carmen Lucar dice, tengo una sobrina que está, este año está en 3 añitos, y su Miss le da actividades que escriba su nombre, que cuente y reconozca los números hasta 10. Le pregunto, ¿por qué esas actividades si mi sobrina ni agarra los colores? Y la Miss se molestó. Entonces, yo te entiendo perfectamente, Carmen Lucar, seguro tu sobrina debe estar en una escuela privada donde consideran el tema de los contenidos y más importante que el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, yo sé que vamos a tener que una gran lucha, pero
de repente en otro momento conversar bonito con la maestra y explicarle, no con ganas de confrontarla, sino de yo sé que en el fondo ahí hay una maestra de corazón, que ella también quiere hacer bien las cosas, pero de repente hay un tema de desconocimiento de lo que es el enfoque por competencias y de lo que es un enfoque netamente cognitivo, conductista, ¿no? Un enfoque conductista y un enfoque por competencias. O sea, el constructivismo solicita que el ser humano desarrolle competencias, mientras que el conductismo solamente se fija en la acumulación de contenidos, ¿no? Y sabemos que ¿quiénes son las personas que son exitosas en esta vida? Los que resuelven problemas. ¿Y quiénes resuelven problemas? Las personas que son competentes. Entonces, en ese sentido, yo les sugiero que vuelvan a conversar, ¿no? Ya no tanto personalizando a su sobrina, sino hablemos un poquito, y no porque tú le vayas a dar una cátedra a la maestra y que ella se siente inferior que tú, pero entre colegas nos podemos aconsejar. O sea, que lo haga, que lo tome de esa forma, ¿no? O sea, conversarle así bonito, ¿sabes qué? Miss, con todo respeto, yo también soy su colega y yo he aprendido esto, ¿qué le parece? ¿No? O sea, en buena onda, porque pretender que en esta etapa un niño de 3 años, que me cuente hasta 10, que escriba su nombre, claro, el pequeñito, no te digo que yo estoy enrosca la tapa, coloca para ver si realmente está haciendo óculo manual, si realmente el pequeño... Y lo van a mandar a escribir, a escribir su nombre, a contar hasta, o sea, no corresponde, no corresponde. Otra cosa que puede plantear la maestra es, por ejemplo, si es que está comparando una situación, por lo que veo está comparando, ¿no? Pues en este colegio hacen esto y usted no está haciendo esto. Tal vez por ahí, aparte de darle un poquito como que capacitar a la maestra o informarle, puede ser que presentarle otro método, otra técnica, mucho mejor, ¿no? Más innovadora y tal vez ahí también compartírsela, ¿no? O sea, compartirle, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, el currículo dice compartirla con el afán de compartir, no con el afán de enseñarle, sino de compartirle, de compartirle. Muy bien, sigamos. Exacto. Gracias, Almendra. Ha sido maravilloso poder hablar. Siempre es bueno entender el tema de los pensamientos alternativos. O sea, no es justificar, pero sí es ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de entender sus porqués. Muchas gracias, Almendrita. Claro, gracias a usted. Muy importante los consejos que ahora, en estos tiempos que nos sentimos abrumados en casa, necesitamos. Pues bien, también lo que necesitamos las maestras son materiales educativos, los materiales educativos para poder enseñarles de una manera un poco más creativa, más animada a nuestros alumnos. Por eso la distribuidora Miss Charito nos trae sus diferentes productos para material educativo para docentes de nivel inicial y primaria. Modelos exclusivos ideales para tu trabajo virtual en sesiones y videos. Pues bien, también nos van a, también dan sus materiales educativos a nivel nacional. Pueden hacer sus pedidos al 981-30-1660. Pueden seguirlos en Facebook como distribuidora Miss Charito y en Instagram como distribuidora Miss Charito. Se pone en contacto. Yo quiero Elmo, retrocede. Mi Charito, ¿cómo se llama mi amigo de Mi Charito? Yo quiero un Elmo, estoy haciendo un pedido, quiero un Elmo porque estoy con 3 años y los de 3 años les gustan los Elmos. Los niñitos siempre se van a emocionar por ver algunos personajes que quizá ven en la televisión y así hace un poco más dinámica la clase, el maestro o la maestra con sus pequeños. Yo quiero a Elmo, yo quiero a Elmo, yo quiero a Elmo, ya lo vi ya. Pedido, ya estoy haciendo mi pedido. Sigamos. Pues bien, ahora también la consultoría cuenta con distintos routers que nos da CG multimedia, porque siempre tenemos a veces la dificultad de la señal. Maestros y maestras, en estos tiempos que ahora todo es virtual, es importante tener buena señal de internet. Así que si tu internet no te llega, pues bien, CG multimedia es la solución. Son unos routers con alta cobertura para que llegue a cada rincón de tu hogar u oficina, mejorando la red de cableado.
Pues bien, pueden llamar al 945-5231-71 y van a tener una excelente cobertura. También pueden ingresar a su página web, que es www.cgmultimediasac.com. Ahí pueden ver algunos modelos que son los rompemuros. Mejora sí, de internet en tu hogar con nuestros routers. Sí, el rompemuros. El rompemuros es bueno porque mi casa, como les comenté, tiene esas paredes que no son delgadas, sino son de los ladrillos que los pusieron así en forma vertical, se dice soga, ¿no? Y las paredes son así de anchas. Entonces mi señal se iba para todos mis vecinos, pero no para mi cuarto. Ni para, por ejemplo, ahorita estoy en mi sala porque estoy remodelando mi oficina. Entonces, obviamente tremendas paredes que tengo no pasa, pero con los rompemuros, que son esos routers que tienen cuatro antenitas, así pongas la pared más gruesa, tu señal siempre va a llegar. Yo estoy ahorita con Wi-Fi por mi rompemuros. Gracias, CG Multimedia, por traernos este tipo de tecnología. Y también no se olviden que también cuentan con cámaras de seguridad, así que pueden llamar y ver todo lo que nos ofrece CG Multimedia. Al 931-799-788. Pueden llamar y si dicen que van de parte de la consultoría pedagógica, tienen sus descuentos. Pues bien, ahora nos vamos con una marca muy importante para algunas regiones que está haciendo demasiado frío, con Abrigot. Tiene los mejores y exclusivos poleras, abrigos, para todas las personas que sufren de frío, bueno, que no sufren, ¿no? Que tienen frío en estas temporadas de friaje, pueden contactarse al 961-800797, las mejores poleras en diferentes tallas, SML, y hacen envíos a nivel nacional. Ahí pueden ver una de las poleras que tiene Brendita. Y también no se olviden que Abrigot tenemos en el sorteo, estaremos sorteando una polera de Abrigot. Así que no se olviden de poner sus datitos y compartir esta transmisión. Se puede ganar la polerita y estamos haciendo los envíos a nivel nacional. Así que participen para que puedan probar un poco de esta marca que es Abrigot. Gracias. La polera Abrigot es buenísima, mira, como ustedes pueden ver, es de doble, en la que vamos a sortear hoy día, por ejemplo, es azul por acá, plomita por dentro, bien gruesa para que viene el invierno, ¿no? Tiene sus detalles, ¿no? En cuerito por acá, ¿no? Su marca, los bolsillos, muy rica como para abrigarse, y sé que la conocen mucho en Puno, en Cusco, en Arequipa, ¿no? Abrigot, ¿tú sabes qué significa Abrigot? Estuve preguntándole al dueño qué significa Abrigot y me dijo que era una mezcla de palabras entre got, que es abrigo, abrigo. Abri de abrigo y got de Dios, entonces era una como que Dios me abriga, Dios me protege, una mezcla de esas palabras y de ahí salió Abrigot. Así que a todas las interesadas, llamen al 961-800-797 y Abrigot los atenderá. Muy bien, ahora la editorial Innovate tiene los polos del Bicentenario. Estamos en el año 2021 y ya se acercan fiestas patrias. Tienen unos bonitos diseños por fiestas patrias. Se podemos ver en rosadito, negrito, en las diferentes tallas, SML y XL, material 100% algodón Pima, tiene cuello redondo y cuello V, y la manga corta o también manga larga. Pueden ver algunos modelitos y pueden ingresar a su página también en Facebook, los encuentran como Editorial Innovate y pueden contactarse al 971-61-71-2990. Gracias, Innovate. Bien. Montero Spa. Montero Spa tiene las mejores las mejores promociones ahora y también Montero Spa está promocionando su tratamiento capilar a tan solo 50 soles y no se olviden todas las maestras que desean ir a Montero Spa,
que si dicen que están yendo de parte de la consultoría Brenda Alvarado, se ganarán gratis sus uñas, van a hacerse sus uñitas, a los que desean pueden ir a hacerse sus uñitas, pero conjuntamente con la promoción del tratamiento capilar, que tan solo todo les saldrá a 50 soles y gratis les harán las uñitas. ¡Wow! Ya saben. Así es, esa es la promoción de Montero Spa que está dando a todas las seguidoras, a todas las maestras de nuestra página de Facebook. Ahí pueden ver las uñitas. Brenda, a Montero Spa lo encuentran en la avenida Gran Chimú 277, Urbanización Zárate, en San Juan del Lurigancho, y o pueden llamar al 961-800-0797 y pueden acordar su cita, qué día pueden ir y así hacerse su tratamiento capilar, y de paso del tratamiento capilar que les costará 50 soles, tendrán gratis sus uñitas. Gratis sus uñitas, sus manicure preciosas que hace Amelia y Blanquita de Montero Spa. Así es, gracias Montero Spa. Pues bien, ahora nos vamos al momento rico, al momento de la chinchana, con los mejores platos que nos brindan todos los domingos. A veces se nos es un poco tedioso cocinar los domingos, y qué mejor que pedir un delivery y los mejores platos al 981-29-2801. El delivery es totalmente gratis y cualquiera de sus platos a tan solo 15 soles. A ver, Leonela, habían ahí las maestras que preguntaban si CG Multimedia tenía trípode. También, maestra, puede comunicarse a sus números telefónicos. Y las que también querían tienen cámaras de la webcam para que puedan instalar diferentes cositas. Tienen diferentes accesorios para su... Sí, tiene trípode. Incluso también soporte técnico. Pueden ingresar a su página de Facebook y pueden encontrar todos los productos que nos ofrece CG Multimedia. También para mi charito, estaban haciendo ahí sus pedidos. Ahí está el perrito de Chancay. Dice que así como Brenda quiere su Elmo, la maestra quiere su perrito de Chancay. El perrito de Chancay. Sí, qué bacán. Yo quiero a Elmo primero. Yo quiero a mi Elmo. Ya, muy bien. Vamos, sigamos. Vamos ahora con Sunku. Sunku, que tiene distintos productos 100% de calidad. Ahí podemos ver uno de los productos que es para las uñitas, los que tienen, a veces sufren honguitos. Y pues bien, este es una cremita, un líquido en la cual se pueda restablecer y pueda seguir el tratamiento para los que tienen honguitos en las uñitas. A ver, vamos a ver el videito. Otro de sus productos también es el removedor de verrugas, también de Sunku. Ahí pueden ver el removedor de verrugas. Pueden encontrarlos también en Facebook y pueden ver los distintos productos que tiene Sunku. Ahí también tienen un reloj que es a prueba de agua, no se oxida ni nada. Y también tienen para... Se apagó tu micrófono, Leonela. Ya, muy bien. Les decía que tienen los mejores productos, que los traen del extranjero y los ofrecen aquí en Perú, 100% de calidad, y pueden visitar su página en Facebook como Sunku Market. Gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos los auspiciadores que hacen posible que estas transmisiones, las clientas, las participantes tengan un premio, ¿no?, por estar aquí presente. Muchísimas gracias a todos los participadores y sobre todo a Maju, ¿no?, que es nuestro aliado estratégico en la ciudad de Ayacucho, para Mauricio Cisneros. Muy bien, tengo algunas preguntas que he estado viendo. Y menciona, me preguntan, dice así, ¿no? Soy especialista de educación primaria. He recibido una queja de un padre de familia que manifiesta que el docente en el año 2020, su hijo no fue atendido, pero pasó de grado sin carpeta de recuperación. Es en la ciudad de Puno. Cabe mencionar
que el año pasado, por disposiciones del Ministerio de Educación, todos los estudiantes iban a pasar de año porque nos encontrábamos en la enseñanza remota y ha habido N cantidad de dificultades, ¿cierto? Diferenciadas. El hecho, aquí sí tenemos que hacer un acto de reconocer que el pequeño no recibió la carpeta de recuperación. También habría que analizar por qué no fue atendido, si realmente fue porque el padre no se conectó, el maestro no, porque puede que el que no haya tenido conectividad era el maestro, ¿no? Pueden haber muchas situaciones que ahorita yo desconozco y no podría dar una opinión más informada. Pero en función de la información que me das, estamos a tiempo. Es por eso de que, como dije, las situaciones son diversas y este diagnóstico le va a servir a la maestra actual o si sigue con el mismo docente para determinar el nivel de logro de las competencias. De lo pasado no podemos hacer nada ya, pero sí podemos tomar acciones ahora. Yo te sugeriría que converses más profundamente con el papito y también... citemos por Zoom, ¿no? Por Zoom o por la vía en que te puedas comunicar al maestro actual y si el maestro es continuador, qué bueno, porque vamos a poder solucionar y preguntarle qué sucedió. Siempre hay que escuchar por los dos lados de la moneda, ¿no? El maestro tendrá también su informe. ¿Qué tan importante es hacer el informe de salida detallado? Donde ahí ponemos estas situaciones que han pasado, ¿no? No solamente un comentario breve, sino los grandes porqués, los estudiantes se han ido en blanco, muchos de los informes, ¿no? Y llegar con el docente y sobre todo el director de la escuela, porque creo, no sé por qué mi nariz me dice que este es un colegio unidocente. Pero bueno, veremos, ¿no? Vamos a preguntarle y llegar a un acuerdo de que le debe dar suma importancia a este pequeño, ya que no ha sido atendido de la igual forma que los demás, para poder determinar su nivel de logro de competencias. Sugeriría que el maestro se tomara unos días para evaluar este pequeño. Y dos, que todavía no apresure a hacer las experiencias, los proyectos. Que se tome un tiempo para evaluar bien a su grupo. De repente puede que otro niño de su grupo esté pasando por lo mismo. Entonces detengamos un poquito el inicio del proyecto y terminemos con calma el diagnóstico, porque en ningún documento dice cuánto tiempo debe de ser el diagnóstico. Entonces no nos apuremos y hagamos las cosas con calma, con tranquilidad, para que podamos realmente tomar buenas decisiones, porque no voy a estar dando sobre la marcha ya proyectos cuando realmente no conozco bien a los niños, a los estudiantes, ¿no? Ese sería mi mejor consejo. Luego tengo otra pregunta que dice por acá, a ver, acá dice Adelina, gracias por las recomendaciones. Adelina Rosario dice gracias. Sandra Alexa dice, casi siempre tenemos pensamientos automáticos. Sí, yo también cometo esos errores, pero en medida de que vienen hay que tratar de acordarnos, hay que tener esto, decir, sí, tengo que pensarlo bien, tengo que entender, tengo que reaccionar de manera distinta. Nelly del Carmen me dice, buenas tardes, tengo una mamita que no, ya le respondí eso. ¿Se compartirá el registro de evaluación? Sí, mi amor, vamos a compartir el registro de evaluación, el valorativo que lo he difundido, nos escriben a los números de la consultoría y nosotros los vamos a compartir, se los vamos a hacer llegar. Muy bien. Brenda, Leonela, hay una pregunta, me disculpas, una pregunta, dice, ¿qué hacer si los papás quieren que todas las clases sean solamente con videos? ¿Es necesario que sea todos los días? Ah, ya. Sí, yo también, ¿te acuerdas que la vez pasada estuvimos en un taller psicológico y un papá decía, yo quiero que la profesora mande los videos al WhatsApp de sus clases de todos los días? ¿Te acuerdas que algo así pasado, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿quién está preguntando, Miriam, para hacerle la... A ver, acá te, la maestra, a ver, allá, aquí está, la maestra Mimi Mesa Obregón. Lili. Ya, Mili, cabe mencionar que estoy así media cumbiambera. Ustedes saben, son los enemigos de las clases virtuales y de las transmisiones. Todos la cumbia. No es que no me guste la cumbia, me encanta. Entonces, decirle, Mili, ¿sabes qué pasa? Vamos a ver, creo, no sé si tú estás haciendo las clases por plataforma Zoom y el papá quiere que
le envíes videos. Ahí el argumento sería, papito, es mejor atender al niño de manera sincrónica que asincrónicamente porque voy a poder retroalimentar en el momento, ¿no? Y si, por ejemplo, no estás en plataformas y solo estás trabajando por WhatsApp, el papito te va a solicitar un video porque él quiere que su hijo te vea, que su hijo sepa de que, él saber de qué se trata la clase, ¿no? Porque cabe mencionar que cuando trabajamos por WhatsApp solo llamamos a algunos un día, mañana llamamos a otros, mañana llamamos a cinco, pasado a cinco. Entonces, mi hijo como que interactúa contigo una vez por semana, si es que hay la suerte, ¿no?, de la conectividad. Y es por eso la preocupación del padre de familia. En ese caso, pongámonos un poquito en el lugar del padre, no todos los días, pero podrías mandar dos veces por semana. No tanto que te pongas a hacer un video como lo que hace Leonela, por ejemplo, porque esta chica es una artista, ¿no? Leonela, que tiene sus luces, su set y todo su rollo, ¿no? Porque sí o no, Leonela, que eso es una inversión. No es así por así que salen tan bonitos, ¿no? Y toma su tiempo hacerlo y editarlos, ¿no? Entonces, los maestros no tenemos toda esa logística, ni tampoco tenemos un teléfono y no tenemos toda esa logística porque nos dedicamos a otra cosa. Entonces, pero yo te doy una sugerencia para que tú no te estreses, para que los papás estén contentos y podemos llevar la fiesta en paz y ellos se sientan satisfechos con el servicio que tú das. Utiliza PPT Video. Haces tu diapositiva, no necesariamente tienes que hacer muchas, mi amor. Puedes hacer pocas y luego cuando terminas tus diapositivas vuelves al inicio y le das grabar. Entonces va a salir tu cara hablándole a los niños y vas a ir explicándoles de qué se trata el tema, cuáles son las preguntas, cuál es el reto o el desafío que estás solicitando y finalmente le pides a los papitos qué preguntas van a hacer para cerrar la clase y qué esperas y en qué tiempo esperas las evidencias, qué sé yo, ¿no? Entonces el niño no solamente va a ver un video o un PPT, te va a ver a ti explicando ese PPT y te sugiero que lo hagas en 3 minutitos, 4 minutitos, que no pese mucho para que pase fácil por WhatsApp. Entonces eso y muchas cosas más, por ejemplo PPT video, cómo hacer formularios en Google para pasar asistencia, poster maker o banner maker, que son aplicaciones que nos sirven ahora. Ayer estuve metida en una aplicación que para qué te cuento, que ahora les voy a explicar, y era un loco esta aplicación. He estado metida en unas aplicaciones porque también estoy necesitando cosas, y esa y muchas cosas más nosotros lo vamos a atender en un taller que se llama Herramientas Tecnopedagógicas, que vamos a desarrollar ahora en abril, ¿no, Mirencita? Sí, en abril. En abril estamos. El 13, el 15, el 20 con María Fuente. Bien, va. Es que de rato en rato pasa esa mototaxi con esa cumbia, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo te sugiero eso, haz PPT video, mi amor. ¿Cómo se hace el PPT video? Y con eso te lo resuelves, no demandas mucho tiempo, solo sale tu carita, un fondo normal y explicas tu clase. Muy bien, sigamos. ¿Qué tenemos? Ahora nos vamos con las estrategias evaluativas funcionales. Muy bien. Creo que eso me toca a mí. Creo que eso me toca a mí. Muy bien, queridos maestros y maestras que están aquí presentes, por favor, compartan esta transmisión, denos un like en el Facebook porque vamos a hablar del tema importante. Redoble de tambores. Vamos a hablar de las estrategias evaluativas funcionales. Si bien es cierto, siempre asistimos a cursos donde queremos aprender de didáctica, queremos aprender estrategias, decimos estrategias didácticas, ¿no? Que de las didácticas específicas de cada área. Pero evaluación también tiene sus estrategias, porque también es genérico, porque atiende a todas las áreas, pero es de suma importancia tener estrategias para poder, atender a los niños y a tus grupos que son diferentes. Tengo una pregunta que dice acá. Miss Brenda, pero no sé quién me pregunta, dice así. Entonces, ¿se podría continuar con la evaluación diagnóstica en el caso
Si aún no se ha podido evaluar todas las competencias, le consulto ya que para esta semana está programado el inicio de la experiencia de Aprendo en Casa, Así Soy Yo. Linda Rivera. Linda, Aprendo en Casa son recursos que nos da el Ministerio de Educación, que incluso este año los invito a visitar Aprendo en Casa, incluso te creas un usuario, han mejorado, nos presentan el resumen, porque lo que presentan es el resumen de las actividades, no toda la actividad, es un resumen. Entonces presentan el resumen, ha mejorado bastante, se han esforzado muchísimo los especialistas que la hacen, que desde el año pasado vengo viendo su progreso, su avance, y valoro mucho su trabajo. Pero es una propuesta que ellos nos hacen. Pero nosotros, como docentes de aula, tomamos la decisión, ¿no? Y como escuela, porque no somos llanero solitario, conversemos con todas nuestras compañeras en la escuela. Colegas, ustedes han terminado, han podido, han rescatado, han evaluado todas las competencias priorizadas para el diagnóstico. Y yo les sugeriría, se tomen aunque sea una semana más, y termínenlo bien, sistematicen bien, para que después propongan su matriz de planificación anual, pero de manera con seguridad de causa, ¿no? Ya evalué estos pequeños, ya sé qué es lo que necesitan mis estudiantes, ¿no? Ahora sí, en cambio secundaria ya está empezando, primaria también, porque su evaluación es distinta, es más rápida. Nosotros nos demoramos más. Tengo otra pregunta aquí. Así es, tenemos otra pregunta de una mamita, a ver, la leo. En el colegio de mi hija, la profesora solo envía las fichas por WhatsApp y no interactúa con los estudiantes desde que empezó las clases. La llamé y me dijo que a partir de la quincena de abril comenzaría a interactuar porque ahí empezaba Aprendo en Casa. ¿Eso es correcto? Ya. De la mamita Silvia Gómez. Ya. Silvia, ¿cómo estás? Un beso a todos los padres de familia que se conectan. No sabía que habían papitos acá conectados, pensaba que solamente eran maestros, pero yo feliz de que haya algún papito y de responderle. Cabe mencionar que en este diagnóstico las maestras han primero tenido una reunión con los papitos para informarles y consensuar con ellos los medios por los cuales van a hacer el diagnóstico, porque propiamente las clases inician según cada escuela. Hay escuelas como mi escuela que inicia a partir del 15 de abril, ya empezamos con los proyectos de aprendizaje, propiamente con las sesiones, ¿no? Con todos sus procesos pedagógicos, con sus secuencias metodológicas, ¿no? Pero ahorita estamos en diagnóstico. Hay maestras que este diagnóstico lo han hecho de manera sincrónica, como yo. Yo me conecto todos los días con mis 28 niños para poder recoger con ellos, proponerles situaciones evaluativas y situaciones significativas evaluativas y poder recoger la información con todos. Pero hay maestras que no gozan, como yo, de plataformas como Zoom o Meet, no gozan de esto y entonces lo están haciendo por llamada. Va a depender mucho del medio de conectividad de tu maestra, ¿no? Y de sobre todo de los padres. Si todos los padres tienen acceso al Google Meet, sí podrían solicitar a la maestra que por favor hiciera el diagnóstico viendo a sus pequeñitos, no solamente mandando una ficha para que el niño haga, porque el contacto directo es mejor. Pero si los papitos, solamente tú tienes acceso a Google Meet y toda tu aula está por llamada telefónica, la maestra no haría solamente el diagnóstico solo para tu pequeña, sino seguro la va a insertar en un grupo donde ella ha organizado sus llamadas telefónicas o sus videollamadas con tu grupo. Entonces sería cuestión de que también tengas la información cómo está el aula, ¿no? Todos los demás. Muy bien, sigamos. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántas veces es recomendable hacer las clases por Google Meet y o Zoom en la semana? Algunos padres quieren que se trabaje con plataformas virtuales, pero no todos los padres tienen tiempo y un porcentaje de padres solo tienen un dispositivo móvil para dos o más hijos. ¿Podría responder la pregunta de la maestra Jenny Gael?
Sí, cabe mencionar que ahí va a ser tu intervención va a ser diferenciada. Si tienes un grupo grande por Zoom, atiéndelos por Zoom o Google Meet o Jitsi, por la plataforma que tú manejes, ¿no? Porque todas esas son gratuitas. Si tienes un grupo que no se puede conectar por Zoom, atiéndelos por WhatsApp, atiéndelos por videollamada por WhatsApp. Y vas a tener dos grupos, uno por Zoom y uno por WhatsApp. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de tu aula. Si tú tienes, por ejemplo, que vas a trabajar más, sí, pero ¿qué podemos hacer? Es la realidad que se te ha presentado, ¿no? Y que tú misma me estás determinando, estás descubriendo, ¿no? Luego, cuando hay un solo celular y hay varios hijos, ese es el gran problema. Yo tengo ese problema. Es por eso de que yo tengo tres grupos de trabajo. Yo inicio con mis mañaneros de 7:30 a 8:30. Tengo un grupo. ¿Por qué motivo? Porque hay un solo celular y hay tres niños, perdón, tres estudiantes. Uno pequeñito de inicial, el otro de primaria y otro de secundaria. Entonces, el de secundaria no hay problema porque su clase es en la tarde, pero el de primaria lo utiliza a partir de las 8:30 hasta la 1 de la tarde. Entonces, si estudia el de inicial, no estudia el de primaria. Si estudia el de primaria, no estudia el de inicial. Entonces, esa hora en que yo estaba conectada de 8:30 a 9:30 con mi primer grupo, pasaba de que el pri niño de primaria no se conectaba a esa hora a su clase, luego entraba y la profesora ya dejaba el trabajo práctico y el pequeño no entendía. Y obviamente no va a tener no va a estar conectado con su trabajo. Entonces, en ese sentido, yo tuve que ceder y decirle a las mamitas, porque primero dije, voy a evaluarlo, mamita, porque me parecía muy temprano para niños de 3 años, 7:30 de la mañana, muy temprano, y aparte que ya se viene el frío, ¿no? Pero la mamita dijo, Miss, por favor, si es que, ¿y sabes quién me habló? La hermanita. Miss, te pido, por favor, me dice, si yo la dejo a ella, yo no estudio. Me habló la hermanita, y en el otro caso me habló la mamá de la otra niña, ¿no? Perdón, del otro niño. Y ya, tengo mi grupo de los mañaneros, 7:30, 8:30, el otro de 8:30, 9:30, el otro de 9:30, 10:30, y luego de ahí vienen mis llamadas para los que no asistieron en los tres grupos, ¿no? Y después de ello ya estoy trabajando todo mi tema de mi sistematización durante mi diagnóstico y después ya voy a organizar mi horario de las clases. ¿Cuánto tiempo debe pasar un estudiante menor de 6 años frente a una computadora? No más de hora y media. Y como yo tengo 3 años, he puesto 1 hora. ¿Ya, mi amor? Muy bien, Leonela. No hay otras preguntas, ¿no? Muy bien, entonces. Son todas las preguntas. Gracias a todas las maestras y no se olviden de compartir esta transmisión y también de escribir sus nombrecitos en el link que pueden ver en la parte baja para que ingresen al sorteo. Tenemos en sorteo una polera y también las revistas y portafolios. Bueno, vamos con el tema, Brendita. Se ve grande, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Ok, estrategias evaluativas funcionales por Brenda Alvarado. Muy bien, estuve pensando en esto y quiero compartirles. Para lo primero que tenemos que considerar es tener claro los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación se proponen considerando todas las capacidades. Y si tú consideras todas las capacidades, mi amor, estás vinculada a la competencia. Y si tú estás vinculada a la competencia, estás vinculada al estándar, porque el estándar no es otra cosa más que la descripción de la competencia. Entonces, si yo ya lo hice considerando la competencia, obviamente que mis criterios van a ser match, o sea, se van a vincular con todos los desempeños. ¿Cuál es la clave? Hacerlos teniendo un observando claramente a las capacidades. No lo digo yo, lo dice el currículo nacional y esos son mis grandes propósitos de aprendizaje, ¿no? Ya tengo formulados mis criterios de evaluación. Muy bien. Entonces propongo para el diagnóstico un instrumento que es el registro valorativo, donde voy a colocar el valor A, B, C o AD y también el detalle. El detalle es esta información relevante de cada niño. Para elaborar este registro que ya compartí hace cuando Miriam estaba haciendo sus clases, vamos a colocar los ítems y también la valoración. Y me permite ver a la competencia en su totalidad. Ahora, ok. Muy bien.
Luego vamos a ver. Ver el siguiente. Después de que ya tengo los criterios, tengo mi registro como yo les he enseñado todo mi registro, los tengo listos, entonces ya tengo el registro, sé que voy a evaluar, me pongo a pensar a establecer mis grupos, estos grupos cooperativos y colaborativos, ¿no? Estos grupos de trabajo de mis equipos de trabajo. ¿Y cómo? ¿Con qué? Ustedes saben que esta transmisión es continuadora. Si ustedes nos ven todas las transmisiones, se van a dar cuenta que lo que digo hoy ya recoge lo que dije la transmisión pasada y lo que diré la otra transmisión va a ir recogiendo. Porque si nos ve, esto es todo un plan que hemos organizado de formación para todos los docentes interesados. Nosotros no estamos improvisando estas transmisiones, todo tiene una continuidad. ¿Y por qué digo esto? Los grupos cooperativos y colaborativos parten de conocer los estilos de aprendizaje. La semana pasada hablamos de los estilos, de cómo sistematizar los resultados. Entonces me doy cuenta cuántos estudiantes tengo auditivos, cuántos kinestésicos, cuántos estudiantes comunicativos. Eso porque he utilizado el método BARC, el modelo BARC. Pero si yo utilizo programación neurolingüística, si yo utilizo Honing y Mumford, o sea, hay varios autores y varias propuestas para determinar estilos de aprendizaje, ¿no? Yo estoy mencionando uno muy simple y muy sencillo que es el modelo BARC. Entonces, ya tengo determinado mis estilos de aprendizaje. Ya sé que no puedo poner a todos los kinestésicos en un grupo. Los tengo que dosificar, ¿no? No puedo poner solo auditivos o solo visuales en un grupo. Los tengo que colocar, integrar en otros grupos. Luego también tengo que ver en cada grupo líderes. Determinar esos líderes o los que tienen las potencialidades para ser líderes, para designarles a ellos responsabilidades. En estos estacionarios de plataformas digitales también se puede formar grupos, por eso yo soy una de las, me encanta Zoom, porque me permite hacer grupos de trabajo, y las que están por WhatsApp también trabajan por grupos, entonces tienes que tener tus líderes, ¿no? Lo podemos hacer también por las llamadas telefónicas en estos grupos de conferencia y siempre encargarle al líder determinadas tareas para que te vaya apoyando con su grupo, para que vaya al momento de que conversan, dialogan, da sus ideas, ¿no? Y siempre el líder es el que concerta, el que le pregunta a uno, le pregunta al otro, ¿no? Tú dices, ¿y eso es posible? Claro que es posible si tú trabajas en un clima de democracia, en un clima participativo. Luego, ¿qué es cooperar y qué es colaborar? Cooperar, en otras palabras, es cooperar es enviar mi producto para luego armar uno solo y socializar. Entonces, cooperar es que los niños dicen, ya mira, yo dibujé esto, yo hice esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, y entre todos podemos socializar y es el producto de todos, ¿no? Cada uno hizo una parte, ¿no? Mientras que colaborar es cuando se hace un producto, una tarea, desde inicio hasta el fin, todos juntos. Puede que uno esté dibujando, pero todos están diciéndole qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, corregir algo, desde inicio hasta el final. Ambos funcionan. Ambos funcionan, tanto cooperar como colaborar. Ya saben, cooperar es cada uno contribuye con su parte. Y socializan, conversan, dialogan. En cambio, colaborar es todos juntos de inicio hasta el final. Desde que yo ya tengo mis grupos. Muy bien, ahora me voy al siguiente. Ok. Y nos vamos a la última parte. Atención simultánea y diferenciada. Lo vamos a hacer a través de las llamadas telefónicas, por WhatsApp y también por plataformas digitales. Mientras que trabajo con un equipo retroalimentando de manera directa, a los otros equipos les envío las preguntas orientadoras, los desafíos, para que ellos vayan avanzando mientras yo regreso a retroalimentarlos o voy a sus otros equipos de trabajo. Entonces, no voy a solo concentrarme en un grupo.
sino atenderlo a los demás, ¿no? Por eso digo, en el caso de 5 añitos ya están los líderes, en el caso de 3 años funciona la mamá líder. Y yo eso voy a tocarlo en otra transmisión, ¿no? La mamá o el papá, ¿no? Cualquiera de los dos. Porque muchas veces en las mañanas canto con los papás y también canto con los papás, ¿no? Y le digo, ¿y papitos cómo están? Y los hago participar. Eso vamos a hablar en la siguiente transmisión, cómo involucrar al papá, que es el acompañante. A ese acompañante, para que él no solamente esté pendiente de que apurar a su hijo en que responda, sino que también esté pendiente de lo que se espera de él y lo va a distraer para que no esté apurando a su hijo. ¿Me entienden? Estrategia. Y aparte se va a sentir mejor, se va a sentir con más sintonía contigo, más vinculado contigo, y mientras más cercana seas con tus papitos, mejor relación vas a tener y se van a identificar con el trabajo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la retroalimentación sincrónica y asincrónica que se va a dar en función de todo lo que he explicado. Luego hablemos de otra estrategia, que es la sistematización diaria. Diariamente, si bien es cierto, trabajamos estos, nuestro registro valorativo estoy haciendo ahora, ¿no? Otras están haciendo su lista de cotejo valorativa, la escala descriptiva, ¿no? Las rúbricas, pero sistematiza diariamente, para que después no se te acumule de trabajo al finalizar la semana. Diariamente, eso que has hecho a mano, que has tomado tus notas, pásalo, ya sea en tu aplicativo de sistematización del diagnóstico, que nosotros los tenemos, y que si necesitas ese aplicativo, nosotros somos los originales, por favor, no compren a las copias, porque nosotros en los aplicativos siempre los andamos mejorando y los consigues con nosotros o haz tu mapa del calor que el ministerio ha propuesto, que si bien es cierto es un poquito más trabajoso por el tema de la regla de 3 simple que tienes que hacer, pero normal, puedes utilizar N cantidad de aplicaciones o aplicativos para que tú puedas sistematizar tu información diaria. Eso es una muy buena estrategia. Y otras estrategias son... Aquí hay algo que quiero que piense. Otras estrategias son las características de los estudiantes. Hay que plantear actividades pensando en sus características. Hay que dosificar las acciones en función de sus ritmos de aprendizaje. Sabemos que algunas tienen niños rápidos, otros niños son más lentos. Entonces, los primeros días nos hemos ido dando cuenta de que a veces propuse muchas cosas, mejor le voy bajando un poco para que lo logre tranquila y yo no me estrese y el otro grupo no esté diciéndole, porque me ha pasado que le estoy diciendo, un beso para Julinet, mi auxiliar de educación, que para llamando a los papitos para que no me aborden por el Zoom, que todos quieren entrar y a veces me he demorado porque no había considerado el ritmo de aprendizaje. Les dije, yo no soy perfecta, soy una maestra de carne y hueso. Y me he demorado y tenía el otro grupo ya esperándome y hemos estado 10 minutos más, 15 minutos más, por favor, espérennos. Y el otro grupo como que, ay, mira, no se está cumpliendo el horario, ¿no? Y eso yo lo tengo que prever, ¿no? Brindar oportunidad. Como les comenté, hay niños que emocionalmente en ese momento no están dispuestos porque o estuvieron muy ansiosos o están enojados, o de repente su papá no acepta que su hijo se equivoque y le dice, te voy a pegar, o los riñen, o simplemente apagan la cámara y escuchas, ¡ya! Y te das cuenta que ahí algo pasó, ¿no? Entonces, el pequeño ya no se siente bien, ¿y cómo lo voy a presionar para que me responda o haga algo, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a esperar y dar otra oportunidad. Luego, tenemos que, aunque estemos en evaluación diagnóstica, tenemos que informarles, papitos, el día lunes, mis queridos padres de familia, voy a seguir evaluando psicomotricidad, el área de psicomotricidad, y lo que espero que los niños logren es que logren pasar unos frijolitos dentro de las botellitas, ¿no? Los voy a evaluar utilizando mi registro, ¿no? Así, comunícate simple y sencillo, mándales un audio con lo que vas a lograr, un bannercito, ¿no? Ah, por cierto, lo hago en Poster Maker, mis bannercitos de evaluación. Entonces, y eso vamos a hablar en nuestro taller de herramientas tecnopedagógicas,
para que cuando, si estás en el banco, puedes hacer tu banner. Si estás, no tienes tu computadora, se fue la luz, pero está tu celular y puedes hacer tu banner. O sea, para todas las cosas que te puedan pasar, está Poster Maker o Banner Maker, que te van a ayudar a hacer esos bannercitos y poder seguir trabajando con tus niños. Muy bien, queridas maestras hermosas, estos son los consejos que les puedo dar para trabajar las estrategias evaluativas funcionales con sus pequeños. Recuerden que nosotros estamos para atenderlos y anunciarles que las doraditas, ahora, ojo pelojo, anunciarles que las doraditas, que nuestro plan de fortalecimiento, usted como doradita, ¿qué es lo que va a recibir? Vas a recibir y vas a estar asesorada permanentemente por la consultoría, por el staff de formadoras. Vamos a tener, estas transmisiones nacieron para atender a las doraditas. Por eso fue, nacieron para atender a las doraditas, para ir dándoles el norte de cómo vamos a ir trabajando durante la semana. Las doraditas, te comento, Leonela, hemos cambiado la visión de cómo atenderlas. Este año es diferente. Las doraditas van a recibir un taller con mi persona u otra formadora de alta trayectoria. Luego van a ser atendidas por Almendra con su taller psicológico. Vamos a atender a todos sus padres de familia con un taller psicológico para padres, para soporte emocional, para enseñarles cómo es su rol de acompañante. Y estos talleres psicológicos no es una charla, no es un seminario donde alguien pasa su PPT y nada más. Van a descubrir la diferencia de qué es un taller con padres de familia, donde los tenemos como la ruleta rusa, arriba y abajo, todo el taller, y los papás salen felices, realmente comprometidos, porque son secuencias metodológicas aplicadas desde la psicología y todo el taller es bien pensado. Tenemos nuestro trabajo con los niños, vamos a trabajar con los niños los talleres creativos, estos talleres hermosos que por un tema de pandemia no se pudieron seguir haciendo, pero nosotros estamos tratando de seguir manteniéndolos. Está a cargo de una asesora también y mi persona, que va a estar ahí presente en todos los talleres. Yo también participo. Asimismo, nosotros planificamos en función de nuestra doradita, te cuento. No vamos, planificamos en función de nuestra doradita, vamos a asesorarla en función de que si ella está haciendo su diagnóstico, si, por ejemplo, si una está en la primera semana, ya terminó su diagnóstico, la otra semana entra su proyecto, vamos a ir pauteando con ellas. O sea, el trabajo es muy menudo, muy menudo, muy menudo, muy menudo, con la intención de fortalecerla. Por eso se llama plan de fortalecimiento, más conocido como las doraditas, ¿no? Y al finalizar, van a tener su certificación. No, Brenda Alvarado, no es que deje de certificar, por supuesto que certificamos, pero nosotros certificamos a los que asisten, a los que están presentes. Es por eso que el año pasado, muchas maestras pensaban que no hemos certificado, nosotros hemos certificado. Y llamado a las maestras que hemos visto que han cumplido las horas. Es por eso de que nosotros nos hemos tomado todo un tiempo para poder hacer esta. Vamos a certificar sus talleres de actualización, los diplomados y las especializaciones en función de la asistencia, ¿no? Entonces, todo este plan, te cuento, Miriam, Leonela, lo hemos pensado de manera integral para la maestra, de manera integral. Entonces, y el... Este plan de fortalecimiento es muy accesible, te cuento. Hemos reducido casi al 50% el costo y es más que accesible. Por eso las invito, queridas maestras, a comunicarse a todos los números de la consultoría para recibir mayor información y la encargada de atender, y porque esta es Almendra y Miriam, que están a cargo del grupo de las doraditas. Obviamente mi persona está en todas las comunidades. Un beso para Silver, para Pink, para Green, para White, para Orange, para CUNA, para directivos, para primaria, para todas las comunidades de ideas que inspiran. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Muy bien, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta todavía del grupo. A ver. Y hay varias preguntas. Ahí están las preguntas, ya llegaron las preguntas. Dice,
Es necesario enviar a los padres de familia el propósito de la actividad a realizar con sus hijos de un día a otro. Es necesario enviarles en un lenguaje muy simple y muy sencillo, no tan técnico, para poder para que ellos estén informados. Por supuesto que sí, porque el padre tiene que prever qué se espera para su pequeño. Entonces, si hay un material, si hay algo, si una situación, ok, necesita que mi hijo corra, mi casa es chiquita, entonces mejor mañana preveo que mi pequeño salga al frente. Ok, la maestra mañana va a evaluar esto, ¿qué necesito? ¿No? Como que el padre prevea las condiciones para que se dé la evaluación o la clase, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, también nos dicen cómo ingresar al grupo de las doraditas. ¿Cómo puede ingresar la maestra al grupo de las doraditas? Muy bien, comunícate con el 9900744489 o a los diferentes números de la consultoría que se van a presentar al finalizar la transmisión y vas a pedir costos. Mañana tenemos la reunión con las doraditas para iniciar el mes de abril a las 10 de la mañana. Nos vamos a reunir con todas las doraditas que se han inscrito en estos días y se inscribirán hasta mañana. Tenemos la primera reunión para dar el plan de trabajo y explicarles todas las novedades que tenemos para ellas y empezamos con el tema de la planificación. ¿Otra pregunta? A ver, otra pregunta dice, ¿cómo puedo obtener el test de inteligencias múltiples que usted realizó en su aula con sus pequeños? Lo vi en una transmisión. Ah, yo hice el test de estilos de aprendizaje inspirado en el modelo BERT. Entonces, lo puedes obtener comunicándote a cualquiera de nuestros números que aparecen al final para solicitarlo. Y nosotros te lo vamos a enviar a tu correo electrónico. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo obtener? Ya hicimos esa pregunta. Muy bien, esas son todas las preguntas que hay hasta el momento. Pues bien, hasta ello pasamos al tema de formularios Google para la asistencia del personal y estudiantes a cargo de Huguito. Bien, Huguito, a pedido del público. Ahí presentamos a uno de los estudiantes ahí de la consultoría, Hugo. Así es, recién me ven. Bueno, estoy un poquito nervioso porque no, yo siempre acostumbro a estar detrás de bambalinas. Las cámaras. Él es el productor de toda la transmisión en sí. Y hoy nos va a estar explicando acerca de formularios Google para la asistencia del personal y estudiantes. Adelante, Hugo. Bueno, muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a intentar un poquito explicar lo que es los formularios Google de una manera bastante, digamos, rápida o superficial. Estas y muchas más herramientas la van a poder aprender en los talleres que vamos a brindar, sobre todo en el taller de herramientas tecnopedagógicas. Pero bueno, vamos a tratar de explicarles un poquito si es que no tienen mucho, no están familiarizados con esta herramienta que es muy, muy importante, ¿no? Bueno, aquí he preparado un pequeño PPT, ¿no? Para poder explicarles de manera rápida qué es un formulario Google. Seguramente ya lo han escuchado esta palabra. ¿Qué nos sirve este formulario? Nos sirve para realizar encuestas o exámenes, inclusive también, ¿no? Con diferentes tipos de preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? Podemos hacer respuestas cortas, respuestas largas como un párrafo. Podemos también como una selección múltiple, casillas de verificación, casillas desplegables, escalas lineales, entre muchas, muchas más opciones que nos ofrece los formularios de Google. Entre las ventajas, la principal es que es gratuito, ¿no? No tenemos que pagar absolutamente nada por usar esta herramienta, ya que prácticamente la tenemos inmediatamente al instante de crearnos un correo de Gmail. Seguramente lo habrán visto en muchos videos, en muchos talleres, que al tener una cuenta de Gmail accedemos a múltiples aplicaciones, entre ellas en los formularios de Google, ¿no? La interfaz es fácil, podríamos decirle que es fácil, a diferencia de otros programas de formularios que es un poquito complicado, pero la interfaz de los formularios de Google es bastante, bastante sencilla, ¿no? Tiene un diseño personalizable, permite recopilar correos, permite una vista previa, ¿no? Para ver cómo vamos
cómo vamos elaborando nuestro formulario. Podemos enviar el formulario que hayamos creado a través de un link o a través de un correo. Inclusive lo podemos postear en nuestro Facebook, ¿no? Nos ofrece esas diversas alternativas. Y prácticamente tenemos unas preguntas y respuestas ilimitadas, ¿no? Bueno, en cuanto a sus desventajas, tenemos que de repente tiene un limitado diseño, ¿no? Nos permite simplemente cambiar de color y tipo de letra y poner un banner por ahí. Y bueno, básicamente eso nada más nos permite, ¿no? No podemos ponerle otras cosas, ¿no? Es necesario tener internet para poder diseñarlo y poder enviarlo. Y la limitación para subir archivos que va a estar condicionado al espacio que tengamos vinculado con todo nuestro Google Drive, ¿no? Entonces, eso es básicamente un poquito de la teoría básica para poder empezar a hacer los formularios Google. Como le decía, vamos a tocarlo de manera bastante rápida, superficial en esta ocasión, pero si gustan y aprender mucho más con ya un especialista en estos temas, los invito a inscribirse al taller de herramientas tecnopedagógicas, donde van a verlo de una manera mucho más profunda estos temas. No sé, ¿hasta ahí alguna pregunta, Brenda? Huguito, para iniciar que nuestros padres puedan llenar estos formularios, ¿necesitan tener correo Gmail o cualquiera lo puede llenar? No, para que puedan llenar una asistencia no necesitan tener correo Gmail, ¿no? Si es que, lo vamos a ver ahorita, si es que nosotros necesitemos que, por ejemplo, en caso lo he visto más en una matrícula, ¿no? Suba, por ejemplo, el DNI del padre, dice, ¿no? Entonces, cuando nosotros activamos la opción de subir archivos, entonces sí, el usuario que llena el formulario necesita tener un correo Gmail, porque, como le decía, todos esos archivos se van a vincular al Google Drive, ¿no? Y ahí se van a subir todo lo que se vaya almacenando. Luego tengo otra pregunta en relación a los formularios, porque también para el personal docente están enviando los formularios en todas las escuelas desde el año pasado. Entonces, ¿hay que crear un nuevo formulario para cada día o puedo hacer que este formulario sea un solo link para todo el año? Sí, sí es posible hacerlo un solo formulario para todo el link, para todo el año, perdón. ¿Por qué? Porque una vez que se haya creado el formulario y una vez que exportemos los datos hacia un Excel, que ahorita lo vamos a ver, se van a ir ordenando automáticamente y se van a ir registrando los datos en el momento en que el usuario llenó el formulario. Entonces, ahí lo podemos ir ordenando y no es necesario crear un link cada día, sino simplemente mandar el mismo link cada vez que se necesite y esos datos se van a ir registrando automáticamente. Ya, y yo como maestra puedo guardar mi link en mi blog, mi link de asistencia de mi escuela y mi blog de notas y poder llenarlo en el momento que se me apertura el tiempo de asistencia, porque también lo cortan por horarios, ¿no? El llenado a veces ya no admite más respuestas. Así es, si podemos bloquear en un momento el horario en que podamos llenar el formulario y no había ningún problema, lo podemos volver a activar y al día siguiente volver a enviar el mismo link. Ok, bien, Huguitos, prosigue. Bien, bueno, vamos a tratar de elaborar un formulario de asistencia de manera bastante rápida para que podamos ver cómo se va armando un formulario. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla por acá. ¿Me confirma si se ven? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, por supuesto. Correcto. Entonces, bueno, aquí, para empezar a crear un formulario Google, como le decía, es necesario tener un correo Gmail. Si es que no le sale dentro de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá que tenemos muchas, muchas aplicaciones de Google, el Keep, el YouTube, ¿no? El Google Play. ¿Por qué es necesario tener el correo Gmail? Porque cuando instalamos aplicaciones en el celular nos piden, ¿no? Nos piden el correo Gmail, si no, no podríamos instalar ni el WhatsApp. Entonces, entre estas aplicaciones por ahí aquí pueden que van a encontrar el formulario. A veces no está porque, digamos que no son unas aplicaciones más usadas que de repente como un nuevo usuario. Pero en todo caso podemos poner en Google, en el buscador, formulario de Google, entramos y ahí automáticamente se nos va a abrir esta pantalla que es la ventana principal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a crear un formulario, aquí nos dan
unas plantillas, ¿no? Como invitación a fiesta, información, etcétera, bastantes plantillas, pero vamos a crear un formulario desde cero. Entonces vamos a hacer clic aquí en el botón que dice en blanco y vamos a empezar a hacer un formulario bastante rápido, ¿no? En primer lugar, nos va a poner por defecto esta pantalla que nos dice formulario sin título. Entonces, vamos a poder poner primero el título, ¿no? Que digamos, por ejemplo, asistencia. Asistencia del aula, por ejemplo, no sé, ¿cómo es tu aula? Honestidad. Habla honestidad, ahí está, correcto. Entonces, aquí nos va a poner es lo que nos va a aparecer al usuario que llene, ¿no? Entonces, en primer lugar. Pero si nosotros queremos que este nombre también aparezca en nuestro panel, entonces vamos aquí en la parte superior izquierda, y hacemos clic. Por defecto se nos va a cambiar al mismo nombre que acabamos de poner en la... Eso yo no sabía. Ajá, entonces, algo nuevo se aprende siempre. Sí, ¿ves? Entonces, eso no sabía. Entonces, bueno, si queremos poner el mismo nombre, no hay ningún problema, pero también lo podemos editar. Podemos poner honestidad, no sé, 2021. Entonces, no necesariamente se va a cambiar el nombre, sino simplemente esto es un nombre para nosotros, ¿no? Por ejemplo, que vamos a poder identificar mucho más rápido. Entonces, entonces vamos a empezar a hacer las preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la primera pregunta, por ejemplo, de asistencia? Que sería, no sé, podemos poner nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya acá ponemos los nombres. Y aquí Google nos va a identificar a veces de manera automática qué tipo de pregunta es, ¿no? Si es que queremos que sea una respuesta breve o si queremos que sea una respuesta bastante más larga, como el párrafo. Acá, como le decía al principio, ¿no? En la PPT tenemos muchas opciones de tipo de preguntas. Entonces, como que es una asistencia, solamente queremos que llene prácticamente sus datos y nada más. Bastaría con esto simplemente con ponerle este tipo de preguntas. He notado que algunas veces ponen en los formularios, por ejemplo, que ponen la fecha y hasta la hora de poner la asistencia. Y realmente yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver, Google detecta el ingreso de esa respuesta automáticamente y lo genera con fecha y con hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, aquí ponemos otra pregunta en este panel, es agregar preguntas. Y, por ejemplo, si es que haríamos eso, ¿no? De poner la fecha, ¿no? De fecha del registro. Entonces ponemos fecha. Bueno, eso, como le decía, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a ver, el formulario de Google va a registrar automáticamente la respuesta. Entonces vamos a borrar la pregunta. Aquí en este tachito hacemos clic acá. Y ahí simplemente se va a borrar la pregunta. Como le decía también al principio, podemos ver cómo se va elaborando nuestro formulario. Entonces hacemos clic simplemente aquí en vista previa, en un icono que tiene un ojito, y hacemos clic y nos va a abrir cómo se está elaborando, cómo se está armando nuestro formulario. De esta manera, así lo va a ver el padre de familia, ¿no? Que llene el formulario, de esta manera. No lo va a ver con todos estos iconos, sino de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver una prueba de que realmente está registrando la asistencia. ¿Y cómo podemos hacer una prueba? Pues simplemente hacemos otra vez clic en el ojito y podemos poner, por ejemplo, nombres y apellidos. Vamos a poner, por ejemplo, de Brenda. Brenda Alvarado, ponemos aquí. Y así, por ejemplo, va a registrar la respuesta el padre. Vamos clic en enviar y aquí nos dice, ¿no? Ya se registró tu respuesta. Entonces nosotros como creadores del formulario, nos regresamos al formulario y vamos a ver que ahora ya hay una respuesta. Ya hay una respuesta aquí. Y aquí está la respuesta que efectivamente se ha ingresado, que es de Brenda Alvarado. Ahora, como le decía, ¿cómo identificamos entonces cuándo llenó y a qué hora llenó este registro? Nos vamos simplemente aquí en donde dice crear hoja de cálculo, donde... formulario de Google nos va a crear automáticamente una hoja de cálculo, como su nombre bien lo dice. Hacemos clic aquí, ¿no? Dice crear hoja de cálculo.
Vamos a dar clic en crear. Y automáticamente se va a crear la hoja de cálculo. Aquí está con el nombre del formulario. Siempre se va a vincular automáticamente el nombre. Y aquí podemos ver que formulario Google ha registrado esta respuesta hoy, el día de hoy, 3 de abril, a las 6:55 de la tarde. Entonces, como le decía, no es necesario que pongamos en nuestro formulario que el padre de familia coloque la fecha, coloque la hora. ¿Por qué? Porque simplemente al registrar automáticamente su nombre, Google nos va a mostrar la fecha y la hora en que efectivamente registró su asistencia, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, si le damos esa opción al padre de familia, entonces simplemente puede poner la fecha y la hora que quiera y no realmente está registrando su verdadera asistencia. Entonces, esto prácticamente nos salva o nos evita que puedan hacer ahí por ahí un poquito de trampa en cuestión de la asistencia. Sí, Brenda, entonces esa sería manera muy, muy rápida hacer un formulario de asistencia. No sé si tienes alguna pregunta. No, sí, ya me quedó claro el tema de también de es innecesario poner que pongan la hora porque ya Google lo va a detectar y eso me va a servir, y también utilizar el mismo link para todo el año es mejor, ¿no? Para tener nuestro blog de notas y no estar reenviando y reenviando, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ver las preguntas, Miriencita. ¿Tenemos preguntas para Huguito? A ver, Brenda, vamos a ver algunas preguntas. ¿En qué caso más puedo utilizar este formulario Google? Esa es una pregunta bastante grande, bastante amplia, porque prácticamente es ilimitado en lo que puedes hacer un formulario, ¿no? Hasta puede ser para ficha matrícula. Ficha matrícula. Entrevista con padres de familia. Así es. Hasta puedes crear un tipo de examen bastante rápido, ¿no? Es cuestión de familiarizarse. Con la herramienta, con los tipos de preguntas que puedes hacer, como les decía al principio, hasta incluso puedes pedirles una foto del DNI, ¿no? Acá claro, eso, a eso iba. Uh-huh. Y aquí hay una pregunta más, sí. Mimi, ¿cómo hiciste el Excel? Creo que no han visto, ¿cómo se formó ese Excel? Acaba de entrar, solo. Me parece, acaba de entrar. Acaba de entrar, no, me parece que no, pero no hay problema, lo vamos a volver a explicar. Eso yo no lo he creado en realidad, simplemente le he dado un clic aquí en el botón verde, no sé si podemos verlo aquí. Sí, solito, Google lo crea. Automáticamente. Ajá. Ahorita ya no sale el botón que dice crear porque ya lo he creado, pero cuando no lo hemos creado, cuando recién estamos elaborando el formulario, nos va a salir crear hoja de cálculo. Entonces, ahí recién se va a crear la hoja, entonces simplemente hacemos clic ahí y se nos va a abrir este Excel que está vinculado al formulario que acabamos de crear. Exacto. Cristina, muy bien. Pregunta acá también. ¿En ese Excel se puede ordenar alfabéticamente? Sí, también se puede ordenar alfabéticamente, pero si es que de repente no estamos familiarizados con dónde están las herramientas, porque no estamos más acostumbrados a usar el Excel de Office que el Excel de Google. En entonces simplemente podemos de repente descargar el archivo. Y ya lo manejamos como si fuera una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Nos vamos a archivo, descargar, y aquí nos dice justamente acá, no dice el nombre, ¿no? Dice como Microsoft Excel, y ahí de repente ya lo podemos inclusive manejar de una manera más manipularlo rápida. Desde tu computadora. Así es. ¿Cómo lo descargo? Sí, ahí nomás está en descargas, ahí donde está apareciendo, ahí dice descargas, ahí archivo, lo está haciendo Google. Descargar, ahí lo descarga. Microsoft Excel, dice. Y ahí está descargando, señor. Así. Muy bien, puede emplear el mismo Excel también, puede emplear el mismo Excel, sí, también, ¿no? Sí. Puede emplear también el mismo Excel. Ajá. Podemos también acá filtrarlo, si es que creamos un filtro, damos clic aquí, ¿no? Acá hay un embudito, ¿no? Hacemos clic acá. Y el embudito que no encontramos, acá. Así es, hay un embudito aquí, ajá, y podemos filtrarlo, si es que tenemos muchos más datos, entonces se nos va a crear un filtro, y hacemos clic aquí, y se nos puede filtrar los datos. Entonces, si solamente queremos de hoy día, por ejemplo, ponemos 3 del 4 del 2021 y se nos va a sombrear todos los que sean de esta fecha, ¿no? Muy bien, Huguito, y la última dice, ¿cómo se envía el formulario por WhatsApp? ¿Cómo envío ese link? ¿Cómo lo comparto? Ah, ya.
Claro, justamente sí, eso no he explicado, pero eso es mucho más sencillo todavía. Eso queda para la próxima, pero ahí dale rapidito, ¿no? Para la sí, pero rapidito nada más, hacemos clic aquí, regresamos a nuestro formulario que hemos creado y vamos a hacer clic en enviar. Cuando hacemos clic en enviar, en ese botón morado, nos da varias opciones, enviar por correo, pero aquí podemos enviar por WhatsApp. Entonces, así hacemos clic aquí en este que parece un clip, ¿no? Hacemos clic aquí y aquí está el link, el link que se ha creado automáticamente al crear ese formulario. Podemos enviarlo simplemente haciendo copiar aquí o podemos acortarlo también el link para que no se vea tan extenso, ¿no? Copiamos, abrimos nuestro WhatsApp y lo enviamos ahí por los grupos que tengamos. Y la última pregunta, Huguito, ¿cómo hago para, dónde tiene que presionar para añadir una pregunta más? Ya, una pregunta más, claro. Aquí regresamos a nuestro formulario, como le decía, vamos aquí, esta es la primera pregunta que hemos creado. Al costadito hay unos iconos diversos y aquí vamos a hacer clic en el primero que dice agregar pregunta. Damos clic a agregar pregunta y se nos va a automáticamente a generar otro tipo de pregunta debajo. Si es que queremos agregar otra pregunta más, seleccionamos este. ¿Cómo se dan cuenta que está seleccionado? Aquí en esta barrita se activa una marca azul, ¿no? Entonces hacemos acá, clic aquí, una marca azul. Hacemos clic acá, una marca azul. Entonces aquí simplemente agregamos otra pregunta y así vamos elaborando. Sí, Sandrita, en el signo más. Muy bien, Huguito, son las pastillitas virtuales de Hugo que hemos recibido el día de hoy. Y todo lo demás de pastillitas de almendras psicológicas son las pastillitas virtuales. Entonces, ¡no! Todo lo demás que quieran ustedes... seguir tecnológicas. Pastillitas tecnológicas, ahí está, ya está. Ya le hemos puesto un nuevo título a nuestro otro bloque de nuestra transmisión, las pastillitas tecnológicas con Hugo, para poder... A pedido del público. Porque están las maestras ahí, muy vamos bien. Vamos a ver si se ha gustado la sección. Si ha gustado la sección, entonces ahí comenten, compartan, si no... Si no vuelve a aparecer Hugo a dar sus pastillitas tecnológicas. Entonces ya saben, ya maestras, si lo quieren ver a Hugo, ahí compartimos nuestra transmisión para seguir recibiendo más pastillitas tecnológicas. Y recuerden que todo esto y mucho más también lo van a seguir viendo ustedes en nuestros talleres, que empezamos la tercera semana de abril, para que ustedes puedan ir recibiendo más, puedan ver más lo de Google, todas las herramientas que tiene, y las puedan trabajar con sus estudiantes o las directoras con sus docentes, los especialistas con todos sus directores. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera. ¿Y qué se nos viene ahora, Leonela? Muy bien, ya estamos finalizando esta transmisión. Agradecer a todos los maestros que aún están presentes aquí. Pueden para que participen en el sorteo, en el link que ven en la parte baja, y ya está fijado para que pongan sus datitos. Y ahora también nos pueden seguir en Instagram y TikTok como Brenda Alvarado Consultoría Pedagógica. No se olviden de compartir esta transmisión para que Huguito vuelva a aparecer en una próxima. Mimi, nos ha hecho la barra ahí, Brenda. Ahí está ahora la barra nos en los vamos. Comentarios. Así es, nos vamos al anuncio de los talleres de este mes. Quieren más, dice Brenda, más pastillitas tecnológicas y psicológicas. No se preocupe, maestra. Ahí ¿Quién ha dicho? Cuéntame. La maestra Rosario dice, por favor, más pastillitas tecnológicas y psicológicas. Karina, buen Naurito, muy bien. Más pastillitas tecnológicas, Meli. Muy bien, chicas, no se preocupen, a pedido de ustedes vamos a innovar un nuevo bloque en nuestras transmisiones. Bien, acá tenemos, seguimos con el plan de fortalecimiento de las doraditas. Justamente Brenda lo mencionó hace un momento, vamos a tener una reunión mañana con todas las docentes para poder verlo del trabajo, ¿no? Entonces, ahí ¿estás interesada en ser doradita y recibir todo este plan de fortalecimiento integral desde nuestro asesoramiento para la planificación, evaluación, recursos, PPTs, banner, sticker, apoyo psicológico para tus padres, para ti como docente y la atención a tus niños? Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y el día de mañana a todas las docentes interesadas en ser doraditas tenemos una reunión a las 10 de la mañana para iniciar el fortalecimiento del mes de abril. Y te cuento que estamos al 50% casi de descuentos para las doraditas.
Listo, sigamos ahí. ¿Qué más tenemos ahora? A ver, me fui acá por el teléfono ya. Seguimos con el taller de ascenso general, de ascenso para 2021 para docentes de nivel inicial y también tenemos para docentes de nivel primario. Estamos del 15 de abril al 5 de junio, los días miércoles de 2 a 4 de la tarde y los días de 2 a 5, perdón, y los días sábados en las mañanas para poder recibir todo lo que es razonamiento matemático, lo que es comprensión lectora y temática de especialidad, tanto de inicial como de primaria, sistémico, como conocimientos pedagógicos generales, ¿no? Entonces los esperamos, de igual manera también para el nombramiento, estamos ahí para poder trabajando con ustedes del 14 de abril al 5 de julio. ¿Qué más tenemos? Es la otra semana, como les dije, la tercera semana, herramientas tecnopedagógicas dirigidos a los docentes nivel inicial y primaria. Estamos el 13, 15 y 20 de abril, son tres sesiones de 2 a 5 de la tarde para que ustedes puedan conocer un poco más de las herramientas del Google Suite. Vamos a ver Google, vamos a ver lo que Huguito nos acaba de explicar. También Brenda, ¿qué movie, qué poster maker es? Estaban preguntando las maestras, no se preocupen, ya les va a decir Brenda cuál es ahí para que ustedes puedan elaborar. También vamos a ver otras herramientas para que ustedes... Si se te fue la luz y no puedes trabajar con tu computadora, utiliza tu celular para mandar tus banners. Sí, también vamos a ver el Movie Record, vamos a ver el Google Star, todo lo que es formulario Google, documentos y otras herramientas más que pueden utilizar a través de la computadora, como también a través de, bueno, de su laptop y de sus celulares, ¿no? Dependiendo de la tecnología. Y después tenemos el 22, 27 y 29 de abril, recursos para los proyectos de aprendizaje virtual. ¿Qué voy a utilizar yo ahora que voy a hacer mis proyectos de aprendizaje con mis estudiantes? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo voy a motivarlos? ¿Cómo voy a retroalimentar? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿Cómo los voy a involucrar? ¿Cómo voy a mantener contactados, involucrados, atentos, interesados a los niños? ¿Con qué recursos? Todo eso lo vamos a ver. El 22, 27 y 29 de abril. De 2 a 5 de la tarde. Y por último, ¿qué tenemos, Frito? Y tenemos el informe de actividades de trabajo remoto, tanto del nivel inicial como del nivel primaria, para el balance general de todas las actividades de este mes que hemos venido desarrollando. Y también tenemos, ¿qué más tenemos, Frito? La semana de diagnóstico. Seguimos con la semana de diagnóstico que hemos trabajado para el nivel inicial. De igual manera, también para la parte de primaria, también vamos a empezar a trabajar con todos esos proyectos. De ahí, ahora nos toca ver lo del sorteo. Y esta semana estamos también en Maju, si no me equivoco, el 8 y el 9. Vamos a ir estando con Mauricio allá en Ayacucho, el 8 y el 9 de abril. Con todas las docentes de Ayacucho vamos a estar realizando el taller. Ahora sí, Leonel, adelante. Así es, nos vamos al momento del sorteo. Muchísimas gracias a todas las maestras. Y pues bien, es un poco para retribuir un poco a todos ustedes que nos siguen todos los sábados. No se olviden, a las 5 de la tarde, o quizá ya cambiemos de horario por el pedido de algunas maestras. Ya vamos a estar informándolos en Facebook. Y pues bien, estén atentos qué temas vamos a dar a conocer para el próximo sábado. Y las nuevas pastillitas tecnológicas como psicológicas. Bueno, vamos con el sorteo. Vamos a sortear una polera de Abrigot. Muy bien, ahí están todas las maestras, maestros que han participado, que han llenado sus datos para el sorteo de esta noche. Y nos vamos con el primer premio, que es la polera de Abrigot, que la tiene por ahí Brendita. Ahí está la polera de Abrigot. Muchísima suerte a todos. Ahí está la maestra Yanet Rosales Osorio. Felicidades. Es la ganadora de la polera de Abrigot. ¡Bravo! Ya, ahora nos vamos con una revista de Miss Charito. Lisbeth Cárdenas Quispe. Felicidades, maestra. ¡Bravo! Cárdenas Quispe. Y ahora nos vamos por los portafolios del docente. Nancy Rojas Guevara. ¡Bravo! Felicidades,
Ahora, también por el portafolio del docente, Diana María Paja Vilca Macuri. Bien, un aplauso, bravo. Y ahora nos vamos con uno de nuestros productos de Sunku, que es una cremita removedora de verrugas. Si tienes una verruga que no la quieres y la quieres deshacer, usa tu cremita. Soledad Cuyubamba Sabelino. ¡Bravo! Muy bien. A ver, seguimos con otro portafolio del docente. Yajaira Toribio Aguilar. Felicidades, maestra. ¡Bravo! Yo la conozco. Yajaira es doradita. Yajaira es doradita. ¡Bravo! Y vamos por un ganador más del portafolio del docente. Janet Llanza Puma. ¡Bravo! Bien, eso fue todo. Muchísimas gracias. Que no se olviden de Montero, el descuento que tienen. Así es, no se olviden de Montero Spa. Si van por un tratamiento capilar para su cabellito, tienen la opción que reciben gratis su manicure. En Montero Spa, vayan de parte de la consultoría pedagógica Brenda Alvarado y estarán ganándose un manicure gratis después de su tratamiento capilar, que los están dejando a tan solo 50 soles. Muy bien, queridas maestras, hemos terminado con los sorteos. Ya saben, si quieres ser parte del plan de fortalecimiento de las doraditas, que estamos con una super oferta especial del 50% casi de descuento, comunícate al 927-689-923 o al 923-172-203 o al 956-279-072. ¿Dónde nos encuentran, Leonela? Nos encuentran en Facebook como Brenda Alvarado Consultoría Pedagógica, en Instagram también como Brenda Alvarado guión bajo consultoría y TikTok como Brenda Alvarado guión bajo consultoría, o también pueden visitar nuestra página web como www.ideasdebrenda.com. Estamos en todas las plataformas, nos pueden seguir por todos lados y pueden ver todo el material que les ofrecemos semana a semana a los maestros, los talleres que tenemos y pues bien, y enterarse de los temas de cada fin de semana que tratamos todos los sábados. Como les mencionaba, quizá cambiemos de horario, nos pasemos a las 6 o las 7, estén atentos y estén atentos a los nuevos temas que vamos a lanzar esta semana para nuestras transmisiones y también para nuestros talleres. Muchísimas gracias. Leonela, Miriam me dice que vamos a actualizar los números para que se comuniquen. Entonces, Huguito, ¿puedes pasar los nuevos números, por favor? Porque como las asesoras han cambiado de números para empresa y yo he compartido los números anteriores, ¿nos podrían pasar en estos momentos los números que son actualmente para que todas las mises que quieren ser doraditas o comprar algún producto se puedan comunicar, por favor? Sí, también lo vamos a ir colgando en el Facebook, en estas días como un flyer también terminada la transmisión para que lo puedan tener ahí y quienes estamos en cada comunidad para que las maestras puedan comunicarse, ¿no? Ah, ok, ahí están los números para poder comunicarnos al 927-689-923, al 923-172-203, al 990-07-4-8-9. Ya no te preocupes, por eso lo decía, por eso te decía lo del flyer para después. Ya, también vamos a colocar en nuestro Facebook los números y también las encargadas de cada comunidad para que sepan, porque hemos incrementado el personal y algunas asesoras ya no nos acompañan, ¿no? Por diversos motivos, entonces vamos a comunicarles quiénes están encargadas de diversas comunidades y también los números de las embajadoras, que es las que nos representan en las diferentes ciudades de nuestro país. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Felices Pascuas.